buenas tardes. Bienvenidos a Paso Platos, el restaurante. Ahí estamos viendo a todos los comensales ya dispuestos a ingresar al salón del restaurante, esperando, por supuesto, comer rico. Hoy, atención, porque la dinámica es en dupla. Los cocineros que van a trabajar, Sandra, Belén, Emilio, Federico, Valeria y Sofía. Y hoy tenemos, Roberto, ¿cómo te va? Bien. Un día hermosísimo, especial, pizzas y empanadas. ¿Cómo ¡Qué es? Rico! ¡Ay, qué rico! Me encanta, me divierte. Hay que hacerlas bien, Hay que hacerlas bien, Porque, por supuesto, tiene su técnica. Sí. Pero los cocineros, como les decía, van a trabajar en dupla. Seguramente quieren saber cómo se conforman las duplas, pero se van a enterar en un momentito. Los dejamos ahí con la intriga porque tenemos que hacer el sorteo de las mesas para que los comensales puedan ingresar al salón del restaurante. Está Gaby Oliveri ahí. Hola, Gaby. Hola, Karina. Hola, Roberto. Estamos acá. Hoy un día nublado, pero el sol interior mío va a calentar el país y países limítrofes. Vos garantizo. Iluminás todo, sí, y calentás todo, pero Gaby. Voy a calentar todo, que se queden ahí. Ya estamos listos para sortear las mesas con toda esta gente divina. Abre un aplauso para los conductores. Muy bien, ahí está. Ya estamos listos. Bueno, vamos a empezar. Carlos, tenés que elegir tu menú. Vamos a ver qué le tocó. Recuerden que mesa 1, 9 platos, mesa 2, 6 y la 3 son 3 opciones que pueden ser las mejores. Vamos a ver qué le tocó a Carlos y su familia. Ya nos contarán quiénes son. La mesa 2. Bueno, bienvenido. Adelante, gracias, chicos. Gracias. A disfrutar. Gracias. Y ya vamos con Silvia. Silvia, por favor, elegí tu menú. A ver qué le toca a Silvia. Charachachán, la 1, todas las opciones. Así que pasen, chicos, bienvenidos. Gracias, Y vamos con la última mesa, que obviamente, como está Santiago, te toca la mesa 3. Vamos a ver qué pasa. Bueno, bienvenidos. Adelante y a disfrutar del restaurante. Vamos con todo. Mucha alegría, mucha expectativa en los comensales. Y Gaby, que es un solcito, por eso lo ilumina todo. Bueno, ahí ya se van a acomodar los comensales, cada uno en la mesa que le tocó después del sorteo. Pero dijimos que la dinámica del día de hoy es en duplas. Y las duplas hoy, cocineros, se van a armar de la siguiente manera. En la isla número 1 van a trabajar Emilio y Sofía. Cocineros, adelante, les pido por favor que se ubiquen. En la isla número 2 van a trabajar Federico y Sandra. Vamos, Sandrita, vamos, Sandrita. Pero contentos. Y por supuesto, en la isla número 3, Delu y Valeria, por favor. Adelante, chicas. Como les dijimos en un comienzo, hoy es un festival de pizzas y empanadas. En esta primera ronda van a tener que hacer pizzas. Cada dupla deberá realizar 3 pizzas individuales del sabor que le toque en el sobre. Y, por supuesto, que todo esto va a ser resuelto al azar. A ver acá, ¿quién elige? ¿Sofi o Emilio? Emilio. A ver con cuál te queda. Esto puede definirlo todo, ¿eh? Los voy a mezclar. ¿Qué? Que elijan ellos. ¿En serio? Sí. Bueno, ok. Ellos se van a quedar con el último. ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¡Ay, mira para atrás! ¡Taca, taca, taca! Dale, ¿cuál? Ahí va. Muy bien. Y este para ustedes. Comenzamos con la dupla de la isla número 1. A ver, Emilio, Sofi, ¿qué dice? Mitad 4 quesos, mitad queso de cabra con cebolla caramelizada. Excelente. Tienen que hacer de esa variedad que les tocó 3 pizzas individuales, ¿de acuerdo? A Fede y a Sandra, que están contentos de trabajar juntos, cosa que me encanta. ¿Qué les tocó? Mitad provolone, mitad napolitana. ¡Opa! ¡Qué rico todo! No, porque una pizza se come en cualquier momento del día. Y ahí a las chicas, Belu, ¿vale? Mitad fugaceta, mitad jamón y morrones. Bueno, tendría que ver con cuál me quedo, ¿eh? Porque creo que me quedo con una de cada, de cada una. Cocineros, atención, van a tener 18 minutos para elaborar esta preparación. No hay mise en place avanzada, sí tienen preparada la masa, porque si no, no llegaría a elevarse como corresponde. Todo lo demás lo tienen que hacer porque van a trabajar de a 2 en cada estación de cocina, ¿de acuerdo? Perfecto. Pasado el tiempo, pasito para atrás, nadie toca más nada. Por favor, queremos que los comensales que están ahí tan contentos, con tanta expectativa, coman ricas pizzas. ¿De acuerdo? ¿Están listos? ¿Sí? ¿Están listos? Sí, ahí está, los quiero concentrados a los 6. Roberto, vamos. Arrancamos entonces a cocinar. La salsa. Bueno, esta. Uy, perdón. ¿Qué hacemos? Ah, hay el morrón está cocinado, así que la tabla. Queso, hay que... A ver, correte un poquito para allá, se va a cortar la cebolla. Esto está para acá.
Ok, vamos. Sofía, Emilio. Sí, chef. La pizza es importantísimo detalle. Cuando vos vas a hacer una pizza, hay que gasificarla de adentro para afuera, no de afuera para adentro. De manera que todo el gas vaya del borde y se arme el borde. Ok, perfecto. Me gusta. Vos te vas a cortar la cebolla para caramelizar. Muy bien. Hacerlas. ¿Le ponemos salsa a la de cuatro quesos? A la queso de cabra, discreción no. Tuya, yo diría que le ponemos tomate a todo, así estamos tranquilos. ¿A todo? Okay. Sí, le ponemos tomate a todo. Bien, pero es importantísimo que hagan una pre-pizza, la cocinen un poco antes para que no sea cruda al final. ¿Ok? Venimos bien. Gracias, chef. ¿Cómo venimos? Muy bien. ¿Quién estiró la masa? Yo. Sé un italiano, te veo una masa estirar al palote, dale. Te va a sacar el pasaporte. Le acabo de decir eso. Son pizzas individuales, siempre de adentro para afuera, en manera que el borde se vaya gasificando y tenga borde. Si no, la aplastás y no crece más el borde. No importa, la hiciste y ya está. Tomate condimentado, crudo arriba la pizza y hacemos una pre-pizza. Dale, perfecto. Vos haces relleno, ¿no? Sí. Dale, perfecto. Perfecto, gracias. Bien, vos, pizza. Vos vas a hacer el relleno. ¿Qué va a ser vos? Jamón y morrones y fugazzetta. Fugazzetta. ¿Qué cebolla crudas? ¿La ponés a remojo en la sal? ¿La sartenás un poquito? Sofritar un poquito. Ah, ok, perfecto. Escuchame, estirame bien la masa. Sí, bien estirada. ¿Que venimos bien? Vamos, haceme la prepizza porque es importante que se cocine. Hay dos alternativas a casa que quiero contarle. Si vos quieres hacer buen fondo de la pizza, ponés abajo del contenedor donde pone la pizza al horno, aceite, que levanta temperatura y fríe la masa. Si la quieres menos crocante, semolín o harina, y esta hace que la masa no se ponga muy crocante. Crocantita. Vamos para adelante, Karina. Estamos en vivo, son las 2 de la tarde, 52 minutos, y tenemos que tomar los pedidos ahí en el salón del restaurante. Gaby, ¿estás en la mesa número 1? Acá estoy charlando con toda la familia, bueno, chusmeando, como siempre. Como siempre. Fofoqueando. Bueno, ¿ya tienen el pedido para hacer? Sí. Susana, ¿qué vas a pedir? Muy tentadoras los platos, la verdad, muy tentador. Y yo me decidí por una pizza mitad provolone y mitad napolitana. Perfecto, mitad provolone, mitad napolitana para Susana. Para vos, Diego. Bueno, a mí me gustó mitad cuatro quesos. Mitad cuatro quesos. Y mitad queso de cabra con cebolla caramelizada. Perfecto, mitad cuatro quesos, mitad queso de cabra. Perfecto. Perfecto. ¿Y para Silvia? Sí, yo elegí la pizza mitad provolone y mitad napolitana también. Bueno, aunque mitad provolone y mitad napolitana para Silvia. Así que tenemos dos provolones, una napolitana, acá puso Naponay, y cuatro que una de cuatro quesos y cabra. Perfecto. Vamos a pasar en limpio. Está tomado el pedido de la mesa número 1. Roberto, ¿tenés claro? ¿Cómo está? Clarísimo. En la mesa número 1 son dos, mitad provolone y mitad napolitana. Perfecto. Y una, mitad cuatro quesos y queso de cabra. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahí está. Vamos al pedido de la mesa número 2, Gaby, dale. Bueno, ¿acá quién empieza? Empiezo yo. Perfecto. El burro primero, a ver. Exactamente. Vamos. El burro primero, vamos. Como siempre. Yo quiero una mitad fugazzetta y mitad jamón y morrón. Mitad fugazzetta y mitad jamón y morrón. La primera. Ana María. Cuatro quesos. Una de cuatro quesos para Ana María. Y Lidia. Fugazzetta como él. Fugazzetta. Entonces tenemos dos, que es mitad fugazzetta, mitad jamón. Y para Ana María es cuatro quesos. Perfecto. Ahí está, ahí está. Tomá el pedido. Roberto, por favor, anotate todo esto. Te vas a hacer un lío en la cabeza. En la mesa número 2 hay dos pedidos. Sí. De mitad fugazzetta y mitad jamón y morrón. Acá. Y una de cuatro quesos y queso de cabra. ¿De acuerdo? Ok, dale. Ahí está. A ver cómo se reparten estas pizzas en este día especial. Pizzas y empanadas en la mesa número 3. Gaby. Chicos, ¿qué van a pedir? ¿Cómo estás? Ya tenemos. Yo me voy a pedir una pizza de fugazzetta y jamón y morrón. Perfecto. Para Bárbara, fugazzetta, jamón y morrón. Sí. Lucrecia. Yo me voy a pedir una cuatro quesos con queso de cabra. Cuatro quesos con queso de cabra para Lucrecia. Y Santiago. Yo me voy a pedir una de provolone y napolitana. Y para Santiago, provolone y napolitana. Nunca dije tantos ingredientes. Me siento el Borges de la pizzería. Bueno, Gaby, hasta donde entendí, la mesa número 3 es una de cada. Claro, es más fácil, ¿no? Más fácil, sí. Ahí está, más fácil. Bueno, tomados todos los pedidos ahí en el salón del restaurante y acá estamos con estas duplas, Sofi. ¿Cómo va, Karim? Bien, ¿ustedes? Bien.
acá. ¿Tranquilo? Organizándonos, va bastante organizado ya. ¿Son de hacer pizzas en casa? No, la verdad que no es algo que suele hacer. No. O sea, he hecho, pero no es mi fuerte. Pero bueno, le digo a Emilio, justo él ingresó con una pizza mexicana. Pizza mexicana hizo. Claro. Y le fue muy bien. Por eso, de hecho, está acá. Por eso él hizo toda esta parte. Ah, ok, perfecto. Así que lo tomé como una señal para que lo hiciera él. Bien, ¿y vos de qué te estás encargando? ¿De la cebollita de caramelizar? La cebollita caramelizada. ¿La cebollita para caramelizarla? Sí. ¿Qué se le pone? ¿A yo por lo azúcar? Menos ahora le voy a poner un poco de sal para que empiece a liberar su propio azúcar. Sí. La cebolla. Yo, es, sí, ok. Y después sí, al final le doy un poquito de azúcar para que caramelice eso. Ah, ok. ¿Eh? Pusiste dos tipos de cebolla, morada y la, sí, y la blanquita. Sí, para dar un poco de color, me pareció, y puse manteca y un poco de aceite para que no se queme la manteca. Sí. Y pues la manteca, viste, que hace sabor tan rico siempre. Ok. Robert, te venís que te quiero hacer una pregunta, porque sí, yo, viste que a mí me encanta aprender un poquito sí de cocina. Acá estoy. Viste que cuando uno quiere que la cebolla se ponga dulzona, sí, ¿no? Sí. La tiene que dejar sin mover, con el fuego bajo, se carameliza y sin ponerle sola sal. Exactamente. ¿No? Que se carameliza sola. Sí, porque los azúcares que contiene la cebolla se liberan, esta sí la van a caramelizar. Le puse sal para que libere los azúcares y al final iba a agregar un poquito de miel o azúcar, no sé qué me puede sugerir. ¿Esa alternativa también está bien, ponerle sal y agregarle? Sí, la alternativa sí, lo de la miel me choca un poco, pero es tu pizza, no, vos era... tenés que impresionar, okay, si te gusta así, hacelo así. Okay. Me parece okay, bárbaro. Chef. ¿Vos hacés pizza con cebollita caramelizada, Emilio, a veces? Sí. ¿Y cómo la haces? ¿Cómo la está haciendo ella? ¿La estás guiando un poquito? Sí, sí. Ah, va, okay, bien, va bien, va bien, va bien. Ok. Va, es importante la pizza que haga como bueno el piso, ¿no? Exacto. Claro. La pizza sin piso no va. Que quede como crocantita baja. Además, tienen poco tiempo, tienen si que no la agarrás, viste, y... la doblás en cuatro, la comes así. ¿No? Bueno, dale, acá esta dupla está haciendo esta variedad que les tocó, así fue el azar para ellos, poquito, mitad cuatro quesos y queso de cabra con cebolla caramelizada. Cocineros a los dos, mucha suerte. Pongan, gracias, Robert. Pongan atención al reloj, ya quedan 10 minutos 25 segundos. Y acá esta dupla, hermosa, con Fede y con Sandrita, que se pusieron contentos porque iban a trabajar juntos. ¿Por qué? ¿Se quieren ya? Sí, nos queremos. Obvio, siempre hay buena onda acá. Buena onda acá, porque en otros lados no. No, sí, acá. No, acá todos. Entre todos los que están acá, pero ¿por qué hay algún cocinero que no está acá que, o cocinera que con lo que no tenés buena onda vos? Yo tengo buena onda con todo el mundo. Ah, eso quería que digas para que te quedes tranquilo, ¿viste? Porque no, si no se entiende raro. Que la gente entienda lo que quiera. Que la gente entienda lo que quiera. Yo hablo, después. La variedad que ustedes tienen que hacer, la que les quedó porque decidieron quedarse con el último obvio sobre. Mitad provolone y mitad napolitana. Ahí. Riquísima, la riquísima, verdad. Si sale bien. Chano. ¿Qué pasa con el Tano? Y que la napolitana tiene que salir. Sí, la pizza, la pizza en general. La napolitana, que va a llevar tomatito fresco, veo. Sí. ¿No? ¿Lleva también salsita, aparte del tomatito fresco, la napolitana? Y hay una discusión ahí. Ah, ¿entre quiénes? ¿Entre ustedes? No, no, bueno, entre el mundo, básicamente. En el mundo general, en el universo de la pizza. Mucha gente le pone y mucha gente ¿y ustedes qué no van a hacer? Pone. Yo... le pondría un poquito de salsa. Un poquito. Un poquito. Ok, poquito, un poquito, poquito de salsa y después el tomate. ¿Y mucho ajo le van a poner? Ajito, sí. No, mucho no. Pero sí. Lo he escuchado al chef, que ojo que no tiene que ser invasivo sí en otros programas. Me gusta que escuchen todo. Así que aprendan. Que tenga un dejo de ajo, que tenga sí obviamente un poquito de aceite de oliva arriba, pero que tampoco salgas de acá con mal aliento, ¿no? O sea, el aliento de ajo es como que... Mira, yo sí salgo de un restaurante comiendo rico, después el aliento es lo de menos. Para mí, ¿no? Pero bueno, claro, cada uno con, ya cada salido uno de acá con eso. Olor a humo. ¿Eh? Ya ha salido de acá con olor a humo, así que. Claro, sí, olor a humo sería lo de menos. Sandrita, ¿cómo estás? ¿De qué te estás ocupando vos? Bueno, de los quesos, rallar los quesos. Sí. Parmesano, mozzarella. Y ya hicimos los bollos. Sí. Ya están en. La... Ustedes tienen que hacer este que es de mitad provolone y mitad napolitana. Claro. ¿No? Sí. Ok. O sea que el provolone tienen que tener en, sí, en cuenta. Sí, sí. Ok. Sí. Bueno, bien, cualquier cosa, ya metieron ahí... Ay, sí. ¿A qué pasó con eso? ¿Eso es así? Sí, a sí ver, subilo, subilo un momento. Que quiero ver. ¿Esto es así? Sí. Sí. ¡Roberto! ¡Vení, Roberto! No, no, pregunto. Mirá, el borde de la pizza, ¿es así? Sí. Ustedes no contesten, que vas a contar él. ¿Esto va bien? Va, yo lo haría un poquito más bajo. Me asusté. Porque acá pero... puede poner una sopita también adentro. ¿Sí? Claro, no, parece como... Vabbè, vos hiciste una napolitana reversionada, me parece, ¿no?
Tiene quizá, te digo la verdad, ahora está muriéndolo, quizá el borde es un poquito grueso, había que estirarlo un poquito más, pero ya es tarde. Ya está. La masa, ya está la masa, mire que se toca, ya es un poco ¿el de borde costra. Es así porque está relleno? ¿O no, no, el borde... No, no, la masa está relleno. Dale, vamos, con dos pierdas tiempo. Me da como una mini tarta. Bueno, chicos, no sé, ¿están todas iguales en el horno? Más o menos. Lo dejamos todas a criterio de los comensales. Ok, mejor. Bueno, éxitos. ¿Cómo estamos? Acá, feliz cumpleaños, Belu. Ay, gracias. Es el cumpleaños de Belu. ¿Cuántos años se puede decir? 40, por supuesto. 40, la mejor edad. La mejor edad. En realidad, la mejor son los 48. Pero ojalá, a partir de los 40, la mejor edad. Sí. ¿Cómo estamos acá? A full con el horno. Sí, señor. ¿Ustedes ya pusieron...? Las tres. ¿Ustedes pusieron a hacer el piso de la pizza junto ya con la... Con la salsa. Sí. La salsita y con cebolla. ¿Qué tiene cebollita? Tiene cebolla. Sí. Ah, ok. Está rebogada. Ok. Son como distintas técnicas, ¿no? ¿Ustedes en casa dan vuelta a la pizza? O sea, ¿la cocinan de un lado y del otro en general o no? No. Se hace... Sofritar un poquito la cebollita y nada más. Se hace la prepizza antes, con más tiempo, por supuesto, porque necesita un poquito más de descanso y después, si se saca, se vuelve a salsear si necesitas. No, yo pregunto porque cuando yo estoy impaciente, ¿viste? Sí. Le doy un toque como para que... Bueno, pero le dimos una sofritada a la cebolla para acelerarle un poquito la cocción. Después podés hacerla, que la puedes poner así como la pusimos nosotros ahora cuando estás apurado, pero hay que tener cuidado con el centro de la masa, que puede quedar bastante humedad. Ok, excelente. Bueno, ustedes están haciendo esta fugaceta y mitad jamón y morrón. Riquísimo, me encanta también. Así es. Me gusta todo lo que van a hacer, todas las propuestas que tienen en el día de hoy. Las tres duplas cocineras. El morrón lo asaron. Está asado, sí, y le sacamos la piel y esa lo quemaron para presentar. Lo quemaron, lo pelaron. Sí. Ok. Sí, sí. ¿Y acá les quedó este que no lo van a usar? No, ya es mucho. No, bueno, para guardarlo. Excelente. Para después. Morrón asadito y con ajo. Sí. Ajo, aceite de oliva, sal. Sí, un poquito de sal. Pimienta. Sal, pimienta. El jamón. Acá veo que tienen jamón, que lo tienen que usar. Sí. ¿El jamón en qué momento se pone? Con el queso. Previo al queso. Claro. Con el queso. Ah, ya cuando se calienta y se cocina un poquito. Sí, 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 que tome un poco de temperatura y que vaya a comer. Eso también genera como debate. ¿El jamón va debajo del queso siempre? Y yo creo que es a gusto. Va en gusto. Va en gusto. Porque hay gente que no le gusta, hay gente que sí, pero bueno. ¿Roberto? Voy. Perdón, Roberto, escuchame. Pero que vos sos un especialista en esto, vení. Acá me están haciendo una pavlova a la napolitana. Ahí no sé qué va a salir. Acá no. A vos, no ella para tomar su decisión, pero para vos, ¿el jamón va antes del queso o después del queso? ¿Va en frío o va en caliente? Mira, sé jamón crudo. No, después. El jamón cocido van a usar. Jamón cocido este. Durante la cocción. Para mí hay que calentarlo un poco. ¿Calentarlo un poco? ¿Calentarlo y ponerle queso arriba? No, digo, yo pondría la pizza, ¿no? Así como está exactamente. Así. Quizá lo cortaría en láminas para hacer un poquito más prolijo. Sí. De manera que todo pueda comer jamón, no solo el primer bocado que te lo llega todo. Todo, todo. Sí. ¿Ok? Venimos bien. Quedan 4 minutos 25 segundos. Venimos bien. Dijo Roberto, cosa que me pone contenta. Vamos a ir al salón del restaurante a ver, porque los comensales, yo me imagino que sabiendo que van a recibir pizzas de tantas variedades, deben estar súper ansiosos. ¿A ver de qué están hablando? Ahí estamos nosotros. Vamos a tratar de estar tranquilos. Podemos brindar por lo que estamos acá. Sí. Bueno. Ay, bueno, muchas gracias. Gracias. ¡Upa! ¡Qué rico! Voy a agarrar una aceitunita. Agarra uno si querés, y agarra una aceitunita para probar. A ver cómo está. Muy rica. Muy rica la aceituna. Prepárenle una a tu señora, un pancito. Está deliciosa. Hacer un pasito con manteca, me haces un pasito con manteca. Dale, hacer un pasito. Hacer un pasito con manteca, por fin, dale. Ay. Ay, tu gordo, si estaba tu gordo, tirase también pasita con manteca. Oh. 3 minutos 5 segundos. Ay. Robert, chequeame en la cocción, ¿viste? Porque queda poco tiempo, a ver cómo vienen, en qué momento están poniendo el topping de arriba. Vamos a ver la primera. Dale, dale. Vengan. Vamos a ver la primera. Me gusta que haya fuego para arriba, que tome un poco de color. Venimos muy bien, ¿eh? Me gusta.
La pavlova, la napolitana en mitad con roquefort, ¿no? ¿Cómo venimos? Con provolone. Ok, chicos, una cosa importante, cocineros, importante. Si usted cada vez que nos saca la pizza no cierra el horno, pierde temperatura y la pizza no se cocina. Abren y cierran, abren y cierran. Napolitana con no mucho agua, ¿eh? Agua no mucho. ¿Y vos cómo venimos? Bárbaro. Vamos, listo. Mirala, está bien, sí, al horno. Sí, hay que dejar al horno. Que venimos bien, ¿eh? Venimos bastante bien. Escúcheme, es importante que toquen y cierren el horno. El horno le juega muy en contra, porque es el momento en donde la pizza tiene que cocinarse, ¿ok? Si te abren, pierde temperatura, no se cocina nunca. Perfecto. ¿Ok? Vale, listo. ¿Te parece bien? Venimos bien, el jamón lo pusieron cortado, los morrones. Ok, Cari. Sí, Rorro. Necesito que Gaby venga a controlar esta pizza extraordinaria que están haciendo los cocineros. Bueno, Gaby, vas a ir del otro lado, vas a poder probar alguna que otra cosa, no mucho, porque la pizza no la vas a poder probar completa. Qué rico, ¿no? Pero qué delicia. Bueno, vamos a poner un freno. Detenemos el reloj y los cocineros que vengan para este lado. Mándamelos, Robert, dale. Dale. Sí, por favor. Vamos. Chicos, vamos. Chicos, vete. Vamos. Perdón. Dale. Vamos. Nosotros controlamos. Vamos, corran. Vení, vamos, corre. Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, how are you? Feliz porque me encanta la pizza. Te encanta la pizza. Es rico y aparte con todas las variedades, ¿cuántas cosas que le van a poner arriba? Escúchame. Sí. Utiliza mucha mirada y opinar sobre lo que ves. No te la puedo hacer probar, quizá. Pero mirala y opiname. Bueno. Okay. Yo abro y cierro una, ¿eh? Abro, saco una, cierro para evitar que tome. Mirala. Estas son las tres iguales. Uh-huh. ¿Qué te parece? No sé si es normal que haya tanto aceite ahí chorreado, ¿es así? ¿Está bien eso? Ecco, esto puede ser que la mozzarella y los diferentes tipos de queso esté alargando el aceite. Sí. Pero ellos sartenearon la cebolla también, la cebolla tenía aceite, ¿no? Raro. Esta la cebolla quizá había que... Es medio un masacote y más... el queso no se puede distribuir más. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo lo distribuiría más. Vamos a ver si... Escúchame, hago una operación de cirugía plástica, ¿ok? A ver cómo está eso. Cómo está la cebolla, porque eso la querían caramelizarla y ponerle azúcar. Probar. A ver, vamos a probar. Muy rica. Rica, tiene dulce dulzón. Voy al horno porque no quiero... especial. Claro. Hay que distribuir más el queso, un poquito más de arte en la presentación. ¿No? Que usted cae, que una vez que la sacan con la cuchara le van a desparamando un poquito ahí un toque, un poco de magia. A poner atención en eso, tiene mucho aceite, pero además para que llegue más a los bordes, porque si no queda mucha masa sola. Y vamos a la isla de Fede, ahí está, y de Sandrita. Gracias. Okay. Bueno, cerrá los ojos, te digo yo cuando tienes que abrirlos. Dale. Ay, Dios mío, ¿qué habrá pasado acá? Ok, la voy a buscar, ¿eh? Acá está. ¿Pero dónde fuiste? No. Ok, abrí los ojos. A ver. Esta es una pavlova napolitana. Pará, pero quiero saber esto, perdón, y no quiero que se ofenda el chef a cargo. Sí. ¿Esto es normal? No, digo, quizá la estiró poco, dio mucha importancia a lo que era la crosta alrededor. Acá hay que y esta hacer se infló algo. Mucho. Acá hay que hacer algo porque esto me da la sensación internado, operado, no sé, de apéndice y que te traen esto. No. Me da muy de hospital, hay que dar una magia. No, ojo, yo... mira, esta es napolitana que tiene tomate y ajo. Pero y esta le tiene... pone un orégano o algo ahí arriba. Sí, quizá lo pueden poner una vez que la saquen del horno. Yo a este le pondría todo orégano arriba, que hace un poquito de verde, algo, una magia. Esto da muy para enfermo. Si te hago una pregunta, consejo a casa. La masa es bastante ancha, esperemos que se cocine. ¿Y si le ponemos arriba un poco de albahaca cuando esto sale? Esto es un bollo. Pura masa. Apa. Yo acá quiero... No. Yo sé que vos estás a cargo y sos el maestro. Pero a eso dale magia, Robert. Dale magia. Sí, algo hay que hacer. Bueno, fundamental que la masa esa cantidad de masa que tiene los bordes, que esté cocida. Y después traten de ponerle arriba a todo lo que puedan. Que eso, magia, como dijo Gaby. Subo yo. Para recuperar... claro, para recuperar un poco, ¿eh? Y acá estamos en la última. Dale, Robert, dale, que quiero comer. ¿Qué pasa acá? Acá venimos bien, ¿eh? Mira qué linda. No sé, ¿cómo la ves? Acá directamente le eliminaron el borde, ¿no? Esto, si yo fuera una pizzería corriente, que son divinas, que no buscan tanto la estética, con todo el cariño, pero son ricas, está bien. Esto me parece como... Ay, yo, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es mi desilusión hoy? Sí. Yo amo la pizza. Sí. Hay una sola cosa más en el mundo que yo amo, que no voy a decir ahora, pero la pizza es mi segunda cosa más rica para después comer. Me contaron ahora. Después que... te cuento. Dale. Pero esto me da la sensación que todas están como tristonas. Que hay que poner un verde, albahaca, perejil, orégano, algo. Algo para darle magia. Esto es lo que hago yo en casa.
No, no. Bueno, hace bastante bien en casa vos, ¿eh? Sí, sí, sí. Se nota, pero vamos sin levadura. Dale, vamos, sin levadura. Sin levadura. Dale. Bueno, vamos. Falta magia ahí. Falta vamos. Magia, bueno. Bueno, falta magia en alguna de sí, las estaciones, las ¿eh? Las presentaciones están sí, un poquito para abajo. Sí. Tristona. La verdad que te repreguntaría alguna cosa que dijiste, pero estamos sí, fuera del horario. No podemos, después te no se puede. Pero vos tenés una imaginación, pero no, enorme, la curiosidad. Enorme. La señora sabe. La pizza tiene que estar buena, porque sí, si no, viste sí, que sí, a todos sí, nos gusta la pizza, que esté rica, con el piso, sí, sabrosa, sí, mucho arriba. Falta ¿eh? un verde, algo, una magia. Faltan cosas, pero sí, tienen poco tiempo, pero pueden llegar a poner sí, alguna que otra cosita más sí, y que se terminen de cocinar. Te vas al salón del restaurante en un ratito. Te veo por ahí. Me voy dale. A con mi... Dale, gracias. A los cocineros que vuelvan. Vamos, vamos, vamos. Los quiero a todos acá. Viene Emilio, viene Sofía. Correte, correte, correte. Vamos, correte, correte. Viene Sandra, Fede. Vale. Vamos. Atención, cocineros, porque se vuelve a poner en marcha el reloj. Queda nada más que un minuto 38 segundos. Gracias. Ah, bien, bien. No, ya estamos, dejala un toque. No, no. Hasta el tenemos minuto. Que cortar, mi amor. Chequen un poquito todo lo que fueron escuchando que dijo Gaby. Primero ponen el... Robert, sí, dale rápido, rápido, hacete una pasada. Escúcheme, la pizza está bastante bien. No la aplaste mucho, desparramarlo sí, con un tenedor, no la aplaste. Y pongan un poco de magia, una hojita de albahaca, sí, sí, un poco de perejil. Acá. No basta aceite de oliva porque tiene mucho. Orégano. Sí. Aceite de oliva, sí, una hojita de albahaca, sí, y vamos, que están bien con la pavlova. Vamos, me gusta tu pizza, es muy, muy moderna. Bien, y acá, ¿por qué la cortas? Porque dijo que hay que cortar. ¿Por qué? Cortala entera. Ah, ponle, cortada en tres. Ponela entera arriba del plato, que los comensales se diviertan a cortarla. No la arruines, que son tan lindas. Okay. Agarrá algo verde para ponerla sí, encima. Sí. Un poquito de aceite de oliva al final. Dale, que venimos bien. Terminar de cortar, vamos. Cocinero, que quedan 45 segundos. Robert, oye, te vas del otro lado del pasaplato para empezar a organizar el despacho. Atención, cocineros. Queda poquísimo tiempo. 35 segundos. Dale, dale. Vamos, vamos, Fede, ¿qué esperas? Que se dore el borde. 30 segundos, el borde. El borde. Queda una que le falta dorar. Ahí nomás, sí, estamos, estamos, estamos. Calculá, ¿eh? Está, lo que tardás en sacarla y ponerla sobre el plato, vamos, ¿eh? Listo, tengo la mano. Últimos 15 segundos, cocineros. Vamos, vamos. Arranca con ustedes la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Un aplauso para los 6. En esta primera ronda tenemos el Festival de las Pizzas y vamos a arrancar con las entregas. Adelante, Sofi. ¿Vamos, Emilio? Dale. Cuidado que sepa. Esta dupla que realizó esta pizza, mitad cuatro quesos. En mitad, en mitad cabra. Una, y mitad cabra con cebolla caramelizada. Una. Ok. Gracias. Dicho bien, sería mitad queso de cabra con cebolla caramelizada. Y se viene la entrega de Fede y de Sandrita. Expectante estoy por ver qué dicen los comensales en el salón del restaurante en el esto día de Napo provolone, ¿no? Así es, mitad provolone. Napo provolones. Y está Napo provolone para acá. Mitad napolitana. ¡Vámonos, chicas! Vamos. En el día del cumpleaños de Belén, de sus 40 años, están una entregando. Caseta, acá dos y una para acá. Muchísimas gracias. Gracias. Opa. 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 Mitad fugaceta y mitad jamón y morrón. Bueno, realizadas las entregas, Robert, ¿estás ordenado? Vamos. Excelente, arrancamos con el despacho para la mesa número uno. Dale. Vamos con una provolone Napo, miniatura. Ok, perfecto. Y acá, vamos, listo, muchísimas gracias. Ahí salen, entonces las pizzas para la mesa número uno, cocineros. Están contentos, ¿no? ¿Qué pasa, Sofi? No, no, estoy como resentida, claro, no, no sé. Como no que sé. Está dudosa, preocupada. No, probé la cebolla, estaba riquísima. Sí. Pero no sé, ¿viste? No, yo te estoy más confiada, hoy no. Pero bueno, porque no sos de hacer pizza tampoco. Claro, por ahí. Emilio que sí sabe, ¿estás contento, estás confiado? ¿Estás feliz? Sí. ¿Consideras que el resultado está bueno? 10 puntos. Excelente. Vamos a hacer el despacho para la mesa número 2. Dale, claro. Robert. Vamos. Fugaceta, morrones, jamón cocido. Eso me lo pongo así, ¿te parece bien? Perfecto. Y acá tenemos el pedido con la otra. Muchísimas gracias. Se va el despacho para la mesa número 2. Seguimos con la 3. Dale, Robert. Venimos. Fugaceta, morrones y jamón. Muchísimas gracias, buen viaje, ¿eh? Gracias. Bueno, 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 bueno. Las pizzas salieron todas ya para el salón de nuestro restaurante. Roberto,
Roberto está viniendo para acá. Robert, ¿estás contento con los resultados? Bastante bien. ¿Vos sos un especialista? Sí, bastante bien. Fue muy divertido, además, porque la tomaron con mucha onda. Y en línea máxima, sí. Bien. Dice que a mí me pasa ponerle en casa, es, nos juntamos a hacer pizza y es una fiesta. ¿Eh? En general, viernes de pizza. Ahí estamos viendo que están llegando las pizzas a la mesa número uno. A ver qué dicen. Ahí está. Muchas gracias. Ahí está. Sí. ¿Cómo muchas se ven? Gracias. Se ven apetecibles. Sí, se ve bien. Sí, sí, sí. Ahí se ve bien. Sí, se ve muy lindo. Empieza, chicos, que no se enfoden. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, ahí te doy un pedacito. Ah, él quería la de queso de cabra. Sí, este pedacito gris, con cebolla. Ah, que tiene quesito. ¿Este? Cuatro quesos. Tanto gusto, es un quilombo. ¿Por acá? Voy a cortar un poquito. Ay, qué rico que huele esto. Sí, sí, huele muy rico. Muy rico, gracias. Qué cantidad. Muy amable, gracias. Ay, qué bonita. Gracias. ¿Cómo la ven? Se ve preciosa. ¿Se ven bien? Se ve hermosa. Le pusieron una magia ahí, ¿eh? Sí. ¿No? Sí, porque entra por la comida, entra por los ojos también. Siempre, siempre. Se ve lindo. Sí, bueno, chicos, que no se enfríe. Muchas gracias. Vamos. Muchas gracias. Estar. Aprovecho, chicos. Vamos a probar. Se ve muy linda. Esa de ustedes las hizo la misma persona, esta no. Muchas gracias. ¿Qué tal, Lucrecia? ¿Te gusta? Sí, me encanta. Aparte, yo soy de Tauro, como. Ah, gracias. Sí. Como todo. No sabía que los de Tauro comen mucho. Somos muchas gracias. Comida. Nos gusta mucho la buena comida, la... Qué bueno. Bueno, se ve rico. Se ve rico. Que no se enfríe. Muchas ahora gracias, nos con dale. Ella, Cari, nos cuentan cómo les fue. Dale, muchas gracias. Tal. ¿Y cómo va? Yo como le estoy contando. Voy a comer. ¿Bien? Para, voy a probar, ¿sabes qué? Tiene buen sabor. Falta un poquito. Claro. Bueno. Porque esta nunca la quiero probar, la de jamón y la van a comer con la mano. No, no. No, para saltar con un programa de emoción. A ver. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, chicos, vamos. No, para mí no quiero. Sí, sí, sí. El aplauso es para ustedes siempre. Una ¡hola! ¡Trabajadora! El aplauso para ustedes que vinieron acá, que reservaron la mesa, que están disfrutando de un buen momento. Espero y que estén comiendo rico. Muy rico, me dicen acá. Sí. Están todos más o menos con esa sensación de que está bueno. Está rico. Y la pizza nos gusta sí. a todos. ¿Vos no, viste? No. Y las cambiaron mucho, ¿eh? Desde que vos pasaste, mejoró. Sí, qué mano, es muy rápido. Bueno, porque toman los consejos sí, que vos das, por bien, supuesto. Muy bien. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Bien. Ay, mi amor. Toma, así te escucho. Hola, ¿cómo te llamas? Bien. Valentín. ¿Cómo te llamas? Me llamo Valentino en el Arsene. Valentino. Valentín. Valentín. Sí. Valentín, qué lindo que estás acá. ¿Estás contento? Sí. ¿Sí? ¿Estás nervioso que estás en la tele un poquito, no? Sí, es que soy un poco vergonzoso y soy autista. ¿Así vergonzoso y todo? En cuanto me senté me dijiste, hola, estás hermosa. Sí. ¿Eh? Y cocina también. Sos muy hermoso vos. Estás comiendo un poquito de pizza. ¿Que te dio quién? ¿Quién te compartió? Mi mamá. Tu mamá, Silvia. Diego, ¿vos sos su papá? Sí, papá. ¿Susana? Susana, la tía. La tía. ¿Y vos sos la hermana? No. No, la prima. A ver, le pasamos el micrófono a ella. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te llamas? Antonella. Antonella. Esa es gimnasta. ¿En serio? Sí. Wow. Desde trampolín. Desde chiquita, me imagino, desde muy chiquita, es algo que se empieza muy de pequeño, ¿no? Sí, sí. Desde los 9 años. ¿Desde los 9 años y tenés? 13. 13 años. Qué dedicación, porque lleva mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿No? Hay que mucha entrega. Uy, decímelo a mí. Nunca me moví de la cocina yo. Toda la vida haciendo ejercicio. No, me muevo para lo necesario nada más. Bueno, gracias mi amor. Seguí comiendo si querés. Están disfrutando de la pizza. Sí, ustedes pidieron
dos que son mitad napolitana y mitad, sí, provolone. Y mitad provolone. Y vos tenés esta que es mitad... Cuatro quesos con queso de cabra, cabra y cebolla caramelizada. Ok. La masa en general, Silvita, ¿qué te pareció? La masa está como arrebatada, la como parte arrebatada. Del centro. No. Silvia como, cocina, así que... Sacamos un poco... que le falta un poquito de cocción. ¿En el centro? En el centro. ¿Los bordes están bien, pero en el centro? Los bordes, claro, y en el centro como que le falta un poquito más. ¿Y de sabor? No, de sabor está exquisito. Me encantó, la sazón está muy buena. De sabor está excelente. Sí, sí. ¿Sos de hacer pizzas vos, caseras? De todo. ¿Te pones a amasar de todo? De todo. ¿De todo? Sí, sí. Okay. Bueno, acá tengo el que desgusta en casa, así que... Bueno, siempre hay uno que es el que más cocina y el otro el que más disfruta de comer. Sí, ¿y lava los platos? No. No, no señor. Ella hace todo. Ella hace todo. Él debe laburar, me imagino. Él no bien. Va a sacarle el protagonismo. Por supuesto. Bueno, Silvita, vos pediste entonces esta que es mitad napolitana y mitad provolone. De 0 a 5 estrellas, ¿cuánto le ponemos a esta pizza que tiene la masa medio? Medio, medio. Bueno, por la masa. El gusto me gustó, también el gusto de la masa. Solo 4 estrellas, porque... Si ¿4 estrellas? Un poquitito... Porque le faltó un poquitín de cocción en el centro a la pizza esta individual. 4 estrellas entonces, ¿eh? Bien. Para esta pisita. Diego, ¿qué tal? Bueno, bien. ¿Cómo está tu pizza? Bien, bueno, lo mismo, sí, que le falta un poquitito al centro. ¿A esa también? Sí, acá un poco. Se ve de acá, ¿eh? Un poquito que le falta. Sí, sí. Pero después todo lo demás está muy rico. ¿Te gustó? Sí, sí, la verdad. Es una variedad que en general te gusta. Mucho, sí. Mucho el queso te debe gustar. Me encanta. 4 quesos, el queso de cabra, ¿no? La cebollita. Bastante. Más el queso de cabra, me encanta. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira, decime una cosa, Diego, de 0 a 5 estrellas, ¿cuánto le ponemos a esta pizza? 4 estrellas. 4 estrellas entonces también y recibe esta pizza, 4 quesos con queso de cabra y cebollita caramelizada. ¿Qué tal, Susana? Bien. Bueno, vos también tenés esta que es mitad napolitana, mitad provolone. También un poquito le faltó, pero... Un poquito de cocción. Sí. A ver, ¿puedo chusmear? Sí, sí. Ah, ok. Permiso, ¿eh? Permiso, ok. A ver si se puede ver, porque... Sí, se ve. A ver si ahí lo pueden ver bien. Se nota en el color, sí, eso sí. Como que queda medio apelmazadita la masa. Pero de sabores porque estupendo. Le faltó un poquito de cocción, pero sí. De sabor está bueno. Sí, está estupendo, el sabor está... Se arrebató un poco, me parece. Claro, bueno, en la desesperación de llegar con el tiempo seguramente a que se cocine y de que no es tan finita, ¿no? Pero más tranquilo yo creo, calculo que sería... Excelente. Excelente. Sí, sí. Todo lo de arriba está bueno. Sí, a mí me gustó. Susana, de 0 a 5 estrellas, ¿cuánto le ponemos entonces a esta mitad napolitana, mitad provolone? No entendí mucho lo de las hojitas de menta. Ah, esto. Bueno, y me costó un poquito... cortarla. Sí. Le daría un 3. 3 estrellas le da Susana a esta pizza, mitad provolone, mitad napolitana. Son buenos puntajes en líneas generales porque un 3 es aprobado, pero bueno, sí. Hay que ver cómo le va a todos una vez terminada la ronda, okay. De puntajes. Sigan disfrutando. Gracias bueno, por estar acá. Muchas gracias. Son hermosos todos. Ay, vos también son muy Valentín. Muy simpática. Gracias. Y acá, ¿cómo estamos en la mesa número 2? Hola, Carlitos. Hola, hola María. Hola, y tu nombre, Lidia. Acá hola, Lidia. Una novela un para ¿qué, vos, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Con él? No. Ah, no, no. Te cuento algo. A mí, ah, hay una novela. ¿Qué pasó? Hay una pareja que vive en pecado. Pero, y espera, una espera. Madre que es hermana. Espera, no entiendo para nada. Para cuando vos vuelvas a la novela... Espera, sí. No entiendo nada, contame. Esa es la pareja que vive en pecado, 17 años. Pero no se casaron, por eso, porque no se casaron, no viven en pecado. Vivimos. Ay, qué antiguo que no importa, yo, querida, hay que... ¿Cuántos años tenemos? Él piensa como yo, piensa nosotros pensamos como... igual. Y ella es la madre de... No. Pero dice que es la hermana. Y él dice que es la madre. Yo no sé, es una novela de la tarde. Y es mi suegra, es mi suegra. Es tu suegra. Claro. Es tu suegra... Ella no sos quiere, un personaje quiere. Hermoso, Lidia. Sí. Escuchame una cosa. Más allá de que sí, obviamente, sos como la hermanita, se nota que son hermanos. Está a la vista. Está la vista. Está la... No me digas que te sacaste años, tenés una cuenta de Facebook, te sacaste años. No digas eso. Pero lo está diciendo él. No, pero se escucha por todos lados. Pero todo se escucha por todos lados, lo que está pasando, Lidia. Él es más grande que ella, no puede ser el hijo. Ella es mi hija. No, yo soy la hermana. Escúchame, Lidia, ¿en serio te hubiera gustado que se casen en algún momento? ¡Ya!
Ya, ¿cuánto hace que se lo estoy diciendo? Sí, pero ¿por qué no quieren? Porque no, no, no son... No, no es que son tímidos. Son tímidos. Sí, no sé. ¿Eh? Ya. Porque viste que es como medio de... Ahora ya no tanta gente, hace fiestas, se casa. ¿El palo de amasar? Sí. Ahí está. Voy a ir atrás de él porque es él el que... ¿Sos vos el que no se quiere casar? No, Ana María, sí. ¿No? Nunca no. Yo soy soltera. Nosotros vamos a decir, si en algún momento se casan, los vienen a buscar a Gabriel para que sea el padrino. Muy bien, muy bien. Ahí está. Es que estamos pensando en casarnos este año. Mira, ¿ves? Bueno, ¿quién te dice? Capaz que estamos cerca y te damos una sorpresa, Lidia, ojo. No, no, yo soy testigo. Ah, vos vas a salir de testigo. Soy la cuñada, la única que tiene. Claro. La única cuñada. No hay más. Bueno, atención, vamos a las pizzas. A todos los escuché, a los tres, decir que estaba rico. Maravilloso. Maravilloso. Sí. Vos tenés esta pizza que es... Queso de cabra, cebolla caramelizada... Y cuatro quesos. Y cuatro quesos. Tiene un pisito muy finito... Sí. Delicioso. Delicioso, ¿te gustó? Sí, porque a mí me gusta el pisito de la... ¿Y la masa la encontraste bien, de punto de cocción? Sí. ¡Qué bien! Sí. ¡Vamos, Gaby! Sí. ¡Excelente! ¿Y lo de arriba? Yo soy una gran comedora de pizza, no sé hacer pizza. Pero te encanta comer pizza. Me encanta. Mi suegra hace las mejores pizzas. Pero esto... No, no tan buenas como las de acá. Bueno. Es deliciosa. Las que probé. De esta que probaste. Ay, qué bueno. Deliciosa, Ana María. Vez que ¿qué? Pruebo queso de cabra y cebolla caramelizada. Te encantó. Sí. Ana María, de 0 a 5 estrellas, ¿cuánto le ponemos a esta pizza? Mitad 4 quesos, mitad queso de cabra y cebolla caramelizada. Me gusta la presentación, me gusta el sabor, me gustó todo. El pisito finito... 5 estrellas consigue esta pizza, muy bien. Apareció el 5, con lo contentos que nos pone eso. Sí. Bueno, Carlitos, vos tenés esta que es jamón y morrón y fugaceta. Y fugaceta. Está exactamente como a mí me gusta. ¿Cómo te gusta? Así. ¿Pero cómo está? Está espectacular esta. ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene? Qué piso. ¿Te gusta? ¿Está por cruda eso, y te gusta no, cruda? ¿Está cocida y te gusta? ¿Cómo que? Contame. No me gusta muy cocida. No me gusta muy cocida. Ah, ok. Entonces, para mí está espectacular. Tiene como un pisito, pero está esponjosa. Y todo lo de arriba te gustó. Está buenísimo. El jamón, el morrón, que es asado, ¿viste? Morroncito asado con ajito. Muy bien. Riquísimo. De 0 a 5 carritos, ¿cuánto le ponemos? 5. 5 estrellas. Muy bien, ¿eh? Ojo que es el primer puntaje que recibe esta pizza. La mía. Mitad jamón y morrón. Espectacular. Y mitad fugaceta. Vos comiste la misma. Sí. Y también para vos así, espectacular. Y sabe de pizza. Y sabe de pizza. Ella sabe. No, yo soy de entre casa. No, bueno, pero te pueden salir espectaculares. Sí, claro. Y esta, mejores todavía, muy buena. Digamos que es como si lo hubiera hecho yo. Bueno. 5 estrellas. 5 estrellas se lleva. Qué buen puntaje, ¿eh? Increíble. Ojo, 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 ¿eh? Buen puntaje porque acá suma 10 ya. Esta pizza que tiene mitad morrón y jamón y la otra mitad de fugaceta. Bueno, sigan comiendo, está tan buena. Gracias. Sos hermoso. Yo te veo. Vos sos hermosa. Sos hermosa. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Qué lindo tenerlos acá. Hola, chicos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Acá no hay ninguna cosa de casamiento, no casamiento, alguno que quiera ver más año, más año, nada. Acá estamos todo bien, todo en orden. Todo en orden. Excelente. Bueno, tenemos una que es mitad jamón y morrón y fugaceta. Ahí tenemos mitad napolitana. Y provolone. ¿Qué te pareció, Santi? La de provolone, no le sentí el provolone. No se lo encontré. Tenía roquefort, que no decía en la carta roquefort. Así que me sorprendió el roquefort. ¿Te gusta el queso azul o en general no? No. ¿Viste que el queso azul uno o lo ama o lo odia? Sí, pero no. Como que no hay término. No hay punto medio. No tiene término medio. A mí no me gusta el roquefort. Sí. Ah. Y en la de napolitana me gustó, pero el ajo no se le siente tampoco. Se ve que tiene, pero no... Tiene, pero le hubiera faltado para tu gusto más cantidad de ajo, que se esté más presente. Sí. ¿La masa te pareció que estaba bien? La masa me pareció que estaba bien. ¿La cocción y eso? Sí, eso lo vi todo bien. Todo ok. Ok. De 0 a 5 estrellas, Santi, ¿cuánto le ponemos entonces a esta mitad napolitana y mitad provolone? Sí, le pondría un 2. ¿Ah? 2. Sí. Está bien, bueno. Hace rato que no escucho un 2. Bueno, le llegó una pizza con queso azul que no decía que tenía y a él no le gusta el queso azul. Exacto. ¿No? Bueno, ok, absolutamente respetable. Bajito el puntaje acá, ¿eh? Lucrecia, tenemos acá esta que es cebolla caramelizada. Sí, y cuatro quesos. Y... Cebolla caramelizada con queso de cabra y 4 quesos. Y 4 quesos. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? A mí la verdad me gustó. El 4 quesos, el queso de cabra nunca lo había probado, así que nada, fue como... Bien, innovado. Es tu debut en eso. Sí. Y el 4 quesos me encanta. No, y la verdad que muy rica, pero no le sentí mucho queso azul, más que los 3 quesos faltantes de 4 Claro. quesos.
pero... Es difícil a veces para los cocineros, también tiene que tener... Porque el cuatro quesos... Invade todo el queso azul si le pones demasiada cantidad. Es muy fuerte también y siento que se le fue un poco... ¿La masa para vos estaba bien? Sí, sí, muy rica. De 0 a 5 estrellas, ¿cuánto le ponemos a esta pizza entonces? Yo le pongo un 3. 3 estrellas se lleva entonces esta pizza que tiene mitad 4 quesos, mitad queso de cabra con cebolla caramelizada. Y nos queda el último puntaje de Bárbara para esta que es jamón y morrón y fugaceta. Sí, la verdad que me gustó mucho, estaba muy rica, pero la fugaceta no tenía tanto queso. Ah, ok. Y el morrón está un poco picante, para mi gusto. Bien. Así que le pongo 3 estrellas. 3 estrellas, entonces se lleva por último esta pizza que tiene la mitad de jamón y morrón y la otra mitad de fugaceta. Y los puntajes, Gaby, en esta primera ronda, porque se viene la segunda, para definir cuáles son los cocineros que se tienen que quedar a trabajar en la última ronda del día de hoy. Emilio y Sofía, con 4 quesos y queso de cabra, se quedaron con 12 estrellas en total. Fede y Sandra, que hicieron la pizza mitad provolone, mitad napolitana, tienen 9 estrellas en total. Belén y Valeria hicieron fugaceta y jamón y morrón, tienen 13 estrellas en total. Así estamos hasta el momento. Vamos a ver qué pasa en la ronda que viene, que se viene el Festival de las Empanadas. ¿Eh? Qué rico. Ahí los quiero. ¡Ay! Dicen, les gusta todo. Qué rico. Me encanta. Robert, amor, vamos con vos a ver cómo están los cocineros después de los puntajes. Dale, bien, acá estamos. ¿Cómo se sintieron todos? Bien. Yo vi alegría, vi buena onda, vi concentración. Bien. Cada uno interpretó la pizza como quería. La única cosa que quizá tendría que hacerle notar, prestar mucha atención al horno. Una vez que usted abre el horno, ciérrelo, porque pierde calor y esto no le permite hacer el piso de la pizza. Después, los comensales interpretan la pizza como quieren, ¿ok? Quizá querían más ajo y vos lo interpretaste con menos ajo, está todo bien. Yo no le encontré graves situaciones o pizza mal hecha. Quizá hay que entrenar para hacerla un poco mejor. Pero yo en verdad lo felicito porque le pusieron la onda, trabajaron colaborando uno con el otro, pusieron la prepizza del horno, quizá tenía que moverla un poco porque los pisos permiten que arriba se cocine menos, abajo se cocine más. Esto es algo que usted tiene que aprender en la cancha, ¿ok? Me parece bien. Y el resto no puedo hacer otra cosa que, verdad, felicitarlo, porque hicieron un lindo grupo de cocina y lo que efectivamente necesitamos en un restaurante, que puedan colaborar, trabajar juntos y complementar quizá la fase del otro para poder mejorar siempre, porque lo importante es que el producto salga siempre bien. Muy bien. Bueno, cocineros, ya trabajaron en la primera ronda, se viene la segunda, la segunda y la dupla. Que menos estrellas consiga acumulada entre la primera ronda y la segunda, se queda para definir cuál es el cocinero que hoy queda nominado. Así que le voy a pedir a los 6 que se ubiquen en sus estaciones de cocina porque te viene, Roberto, vamos, el Festival de las Empanadas. Vamos, empanadas tienen técnica también, ¿eh? Claro. Hay que armarlas bien, hay que ponerle bastante relleno, viste que uno después agarra una empanadita y se parece que tiene aire. Así que, ¿cómo escatimaron acá? No queremos eso. No. Hay que hacer buenos repulgues para que el relleno no se vaya para afuera y hay que ver de qué gusto tienen que hacer las empanadas, porque hay tantos gustos como personas, creo, para hacer empanadas. Así que vamos a comenzar, porque esto lo va a determinar el azar. Y en este caso, voy a empezar por ellos. ¡Apa! Porque ellos dijeron, no, bueno, vamos a lo... Ahora van primeros. Ay, gracias. ¿Cuál? Ahí está. Y voy a seguir por ustedes, chicas. A ver, ¿con cuál nos quedamos? Con ese. Y este le quedó a Sofi y a Emilio. A ver, Sofi y Emilio. ¿Qué gusto de empanadas les tocó? Humita. Humita. Hay que hacer empanadas de humita bien hechas, ¿no, Roberto? Claro, bien jugosas. No es sencillo. Tienen que hacer 2 empanadas por plato. Las 6. Son 6 empanadas en total, ¿de acuerdo? Cada una de las duplas. Fede, Sandrita, ¿qué les tocó? ¡Pollo! Bueno, muy bien. ¿Qué pasa? Bien, bien. ¿Te mordiste así? Como diciendo, ¡ay, qué miedo! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico! Quiere ir al salón. Sos rápida, Sandra, ¿eh? Sí, te agarré ahí al vuelo. Y las chicas, por último, vale, Belén, ¿qué les tocó? Carne cortada a cuchillo. Espectacular. Me encanta. Vamos. Me encanta. Te agarro un poquito más, ¿no? Yo sí puedo después en el restaurante a ver si pruebo alguna, si me dejan. Alguna voy a rescatar por ahí. Sí. Bueno, muy bien, cocineros, recuerden que tienen que hacer 6 empanadas cada dupla. Tienen que hacer 3 emplatados, son 2 empanadas por plato. ¿De acuerdo? Para que no haya ningún tipo de confusión. 18 minutos.
Y vamos. Tienen que tener listas las empanaditas. Para todos los gustos. ¿Están listos? Sí, señora. Hay que darlo todo porque se define con esta segunda ronda de cocina, ¿eh? A ver cuáles son los cocineros que se enfrentan en la última del día de hoy. Suerte para los seis. Roberto, ¿estás listo? Vamos. Y bueno, dale. A cocinar. Vamos. Hacer salsa blanca, ¿no? La masa. No, la masa. No, ¿cortas carne? Salsa blanca. Sí. Bueno. ¿Quieres saber eso o lo hago yo? No, anda, yo estoy. Acá yo tengo la masa. Pues acá tenés todo para la salsa blanca. Tamaño de la carne. Ok, perfecto. Sofía, Emilio, ¿cómo están? ¿Bien? Ya se están organizando los turnos. Opinión mía. Sí. La masa estiren al último minuto o se la estiran, después pongan en la heladera que se mantenga frío para evitar que se ponga muy blanda con el relleno. Una vez que hacen el relleno, que yo calculo que tiene que hacerlo rápido para hacer la fritura, es importante que el relleno lo vayan desparramando en un contenedor ancho para que se enfríe mucho más rápido. Contame cómo va a ser el relleno de agüita. Fondo de... Salsa blanca. Salsa blanca. Beh, ¿no pones cebolla, verde o algo para saborizar el choclo, choclo rallado, algo que vas a hacer? Decime. Sí, vamos a poner el cebolla. Sí. Vamos a hacer la salsa con el choclo rallado. Dale, mientras me hablas, ¿eh? Así no llegas a hacer. Sí, ok, ¿qué más? Y... cebolla, verdeo, choclo, salsa blanca y yo había pensado un poquito de queso, chef. ¿Cómo no? Me parece bien. Vamos por ahí. Después quiero ver qué repulgue hacen yo con la empanada humita, ¿eh? Ok, sí. Ok. ¿Cómo venimos vos? Excelente. Muy bien, bien. Muy bien. ¿Qué pollo? Recuperándonos de la hoja de menta, que era orégano, pero... Está bien, no importa. Bien. No importa, cada uno interpreta. Tal cual. Ok, ¿cómo van a hacer este relleno de pollo que me parece muy importante? Un poquito de cebolla. Sí. Para saltear el pollo cortado bien chiquitito para que se llegue a cocinar. Sí. Tratar de enfriarlo. Sí. Y condimento. Ok, ¿y el morrón que está allá no lo van a usar? Sí, obvio. Sí, ¿para qué? Sí, sí. Para el relleno. Ah, lo van a poner cebolla, morrones... Ok, perfecto. ¿Acá se le pone salsa blanca o no se le pone salsa blanca? Yo no le pongo. ¿Le van a poner algún queso? No. ¿Alguna mozzarella, algo? No, nada, no lo quiere. ¿A qué? ¿Así? ¿No lo quiere? Ojo que no resulte seco, ¿eh? No, que no, resulte no, no. Húmedo, bien sabroso, que cuando lo comes sentí el pollo que no está muy seco, ¿ok? Sí. ¿Algún tips quiero darle? Sí. Que el pollo no se cocine demasiado. Bien. Okay. Okay. Que sea bien jugoso, de manera que cuando lo coman, no digo que chorreen, pero se sienta bien cremosa y terciopelado el relleno. Okay? Vamos, okay, perfecto. Okay, okay. Y la masa, te aconsejo esperar a estirarla o estirarla y poner en la heladera que se enfríe. Okay. Otro pequeño tip importantísimo acá, el relleno, desparramarlo bien y manera que se enfríe mucho más rápido. Carne picada a cuchillo. Sí, un lujo. Es de ustedes, un lujo. Mucha cebolla. Sí. Verdeo, yo pondría un poquito más de aceite porque la veo muy seca. Sí, ok. Y esta quiero que la coman así. Chorreando. Ahí sí, chorreando. Pierna abierta. Bien condimentada. ¿Cómo la van a preparar? ¿Cebolla, verdeo, qué más? Pimienta y algunos condimentos. ¿Algunos condimentos tipo qué? Acá tenemos molido. Aquí molido. Sí, capaz que un poquito de comino. Puede comino, sí. Un poquito de pimentón, está bien. Le van a hacer, escúchame, ¿qué tiene que hacer para que chorree bien esta? Bien jugosa. Bien jugosa, me gusta. Sí, ¿van a hacerme el famoso tres repulgues? Sí, sí. ¿Segura? Sí, sí, sí. ¿Frita como corresponda? Frita como corresponda. Ok, perfecto. Si quiero... nos da el tiempo, contamos los repulgues. Si no, bueno. Dale, perfecto. Karina. Las empanadas están en proceso. Los cocineros están trabajando, pero tenemos que tomar los pedidos ahí en el salón del restaurante. Gaby. Acá estamos. Vamos con la mesa número uno a ver qué quieren. Sí, perfecto. Dale. Chica, Silvana, ¿qué vas a pedir? Una empanada de pollo. Pollo. ¿Para vos? Yo voy a pedir una empanada de humita. Empanada de humita. Entonces tenemos pollo, humita. Y carne cortada a cuchillo. Y carne cortada. O sea, una de cada. Claro. Perfecto. Ahí está, excelente. Tomado el pedido para la mesa número uno. Roberto, una de cada. Perfecto. Vamos con el pedido de la mesa número dos, Gaby. ¿Qué es lo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ¿listas para pedir? Sí. ¿Qué vas a pedir? Yo voy a pedir empanada de carne. Empanada de carne. Cortada. Sí, cuchillo. A cuchillo. Perfecto. ¿Para vos, Melina? Una empanada de carne cortada a cuchillo. Perfecto. Empanada de carne, dos de carne. Con pollo. Y pollo. Acá tenemos dos de carne y una de pollo, Cari. Excelente, Gaby. Robert, atención. Mesa número dos. Dos de carne cortada a cuchillo y una de pollo. Y acá, atención, Belén y Valeria, porque lograron un pleno combinado. Entre la mesa dos y la mesa número uno, tienen ya adquiridas y automáticamente... una estrellita extra. Felicitaciones a las chicas. Vamos a ver cómo se reparten el pedido en la mesa número 3, Gaby.
Perfecto, ¿ya están para pedir? Están, sí. Bueno, ¿qué van a pedir? Yo voy a pedir empanada de pollo. Perfecto. Yo de humita, empanada humita. Humita. Y yo también quería probar una empanada humita. Humita. Entonces tenemos dos, humita y una de pollo en la mesa 3. Muchísimas gracias, Gaby, a vos y a todos los comensales. Tenemos dos empanadas de pollo y una de... No, dos de humita y una de pollo. Perfecto. En la mesa número 3. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? Quiero ver la masa, a ver. Ah, ¿todavía no la estiraron? No, porque dijo antes el chef que esperemos a más último momento. ¿Para estirar la masa? Sí. Ah, porque yo escuché que en otra estación de cocina dijo que era mejor estirarla y mandarla a la heladera. O esperar y estirarla después por el frío. Ah, una de dos. Ah, claro. No en el medio. En el medio nunca nada. Así es. Así que ahora voy a empezar a estirar. En un extremo, ok. En un extremo o en otro. Bueno, ustedes están haciendo... estas empanaditas de humita. Tenemos acá el choclo, cebolla, un poco de verdeo para darle color y otro... Me gusta. Y ahí estamos haciendo una salsa blanca. Una bechamel. Claro. Ok. Y yo le esto, agregar... ojo, que no se te queme la manteca, no, Emilio, no. Que está en el fuego. Y yo le quería agregar un poquito de queso por ahí, pues eso es un gusto mío. Sí. Así que bueno, ¿va? Veremos. Sí. ¿Va quesito, Emilio, para vos en la empanada de humita? Un poquito sí. Un poquito sí. Rallado, que no se siente, pero uno ve los hilos. Esa es mi idea. Ok, para que tenga un poquito más de untuosidad. Claro, más exacto. De cremosidad. La sazón, porque me imagino que la bechamel, sal, pimienta, nuez moscada. Sí. 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 Así es. Y después acá, con el choclo, porque al choclo hay que darle un poquito como de saborcito, ahí, más allá de la cebollita. Poquito ¿cómo de sal, poquito de ajo en polvo, me parece. Ajo en polvo. El queso también aporta un poquito de sabor. Sí. Y después, bueno, la cebollita y todo eso. Escuchame, vos pizzas no haces y empanadas, ¿haces en casa? Sí, eso sí. Hice el otro día para mí. ¿Hiciste? Sí, sí. ¿Haces la masa también o no? No, tanto no. Tengo que admitir que compro hecha. Pero la bueno. Compras la tapa de empanada. Sí, sí, sí. Ok, hay que hacerla porque es fácil de hacerla. Tanto la masa para la tapa de empanada como para la tapa de tarta. De tarta hace... sí hago, pero de empanada no sé por qué no. Y es riquísima. Y el rellenito este de humita. Sí. ¿Quién lo está dirigiendo? ¿O le están haciendo entre los dos? En equipo, en equipo. En equipo. Cada uno aportando ideas, cooperando y... Bien. Para mí es como fundamental que la masa esté bien... como bien finita, ¿no? Finita y bien sequita, cocidita estamos, al horno. Sí. ¿La van a hacer al horno o fritas? Fritas, fritas. Ah, fritas. Sí, ah, sí. Ok. Bueno, tiempo, y el relleno que no esté seco. Ningún relleno no, seco. No, es rico. Para nada. Bueno, cariño. Vamos, con todo. Muchas gracias. Vamos, vamos, vamos. Que venimos bien organizados. ¿Qué tal acá? Bien. ¿Cómo estamos? Bien. Calentando bien. El aceite. Poniendo condimento. Bien. Un poquito de caldo para que no salga seco. Te escuché que Roberto les dijo que el pollito no se cocine demasiado. Y que okay, no salga seco, tal cual. Sí. Van a hacer estas, son 6 las que tienen que hacer de pollo. Y él les preguntaba si le iban a poner un poquito de salsa blanca o un poquito de queso. ¿En qué quedaron al final? Nada. Pollo, nada. Verduras, un poquito de caldo para darle jugo, para levantar el sabor de las verduras y el pollo. Y no pensaron, perdón, ¿no? Pero así, tiro. Como un poquito de puerro. ¿Viste que el pollo y el puerro tiene una, sí, es una buena combinación? Es poquito. Sí. Capaz que le da como un... Bueno, no sé, no quiero decir nada, porque a ver si va allá y después... Y después me critican el puerro, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué le pusieron? No, Karina dijo que el no puerro le quedaba... Puerro no, y... no sé. La decisión es... ¿Para qué hablas, Karina? Callate, Karina. A ver, te metes en un lío. No, no, no. No, pero a mí me encanta. A mí la combinación me gusta. Esta bueno. Receta de la abuela, así que... Ah, es la receta que hace la abuela, tu abuela materna o paterna. Paterna. Que hace relleno de empanadas de pollo. Si llevo a pasar te encanta. Con esto, no bueno, voy más a visitar a la entonces abuela. Anda por ahí. Sí. Si así te gustan, copia a la abuela. Vos estás con el palo de amasar. Yo tengo el palo. Ya está, cortalo, cortalo. ¿Eh? Ya está, ¿no? A ver qué tanto definita está. 9 minutos, Andri. Voy. Ok, bueno. ¿Las van a mandar un poquito a la heladera? Sí, sí. Excelente. El repulgue hay que hacerlo diferente. ¡Roberto! ¡Vení, Roberto! ¡Me va! ¡Ay, me va! Sí. ¿Por qué me llamaste? Porque no me quiero meter en lío. Siempre acá te el repulgue. Aparte. El repulgue. Okay. Para las empanadas, ¿tiene que ser distinto el repulgue de una empanada? Ah, en esto, puedo contestarte, sí. Tiene que ser tiene distinto. Que ser, no. Muy fácil. ¿Cómo es el repulgue que tienen que hacer para la empanadita de pollo los chicos? ¿Cómo hacemos? Piciscar las hacia empanadas arriba, sí. hacia arriba. Bien. Yo le digo repulgue de dinosaurio. Ah, repulgue claro, dinosaurio. Está eso, muy perfecto. Bien. Eso está lo haría bien. Un poquito más jugoso, más salseado, algo que le diera un poquito más levante, de sí. Condimento. Si no es muy seco esto, ¿ok? Roberto, el repulgue para la empanada de humita. ¿Cómo lo hacemos, repulgue de empanada de humita? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A ver, pisar con tenedor, me parece. Ah, bien.
Podría, ¿no? No fácil. ¿Podría? No fácil. Está bien. Parece va, que va, es fácil, rápido. A mí me gusta hacer repulgue tipo la de carne. No, pero no. Sale bien, pero es de carne esa, claro. Exacto. Exactamente. Vamos con el tenedor. Vamos con el tenedor. No la pinchen, ¿eh? Cuando la... No tenemos, escuchame, tenemos tenedor, dinosaurio. Dinosaurio y acá el tradicional. Las chicas tienen que hacer las empanadas de carne cortada a cuchillo. De 8, sí. ¿No? Ya tienen una estrella extra ustedes. Sí, sí. ¿Eh? Buenísimo. Porque hicieron un pleno combinado, ¿eh? Entre la mesa 2 y la mesa 1. La carne que está cortada a cuchillo. Sí. ¿Está en un buen tamaño, Roberto? No. Me gusta pecada a cuchillo, me gusta, es así. Me la necesitaría un poquito más condimentada, pero no tanto el líquido. Especia. Un poco de cumino, sí. Pimentón, ají morido, un poquito más. Quiero un poquito más. La veo muy blanca, muy pálida, ¿ok? Bueno, ustedes saben que tienen que hacer el repulgue tradicional, de la empanada de carne, lo saben hacer, ¿cierto? Tres repulgues, ¿Qué dijiste? Trece. Trece en total. ¿Eso de dónde es lo de los 13 repulgues? Porque es de una provincia. ¿Tucumán? Ya vamos a investigar. Tucumán no Salta. Vamos a investigar, después te digo. Tucumán no Salta. No, nos van a investigar enseguida, vas a ver. Ah, ok, perfecto. De la PRODU nos van a decir enseguida cuál es la respuesta. Pero ojo, ni 12 ni 14, Escuchame una cosa, la pregunta es la siguiente. Sí. La empanada de carne se come jugosa. Sí. ¿Cómo se hace para que esté jugosa, pero cuando nosotros la armemos, el jugo no se nos desprenda por todos lados y nos permita cerrarla como corresponde? Ok, el secreto. Tiene que enfriar un poquito. Exactamente. El relleno. Y después se calienta la cocción. Sí. Claro. Yo voy a hablar. Porque, ¿qué pasa? En casa, esa grasita, cuando se enfría, se solidifica un poquito. Sí. Entonces permite que uno arme la empanada sin que se chorree. Y después, cuando se vuelve a calentar, esa grasita se vuelve a disolver. Exactamente. Y es la que tenemos que comer con las piernas abiertas así. ¿Cómo? Así, propio. Fups, así, ¿no? Y hacemos gimnasia, de paso. Escúchame, mira, tengo la respuesta correcta. Sí. Las empanadas que llevan 13 repulgues son las tucumanas. Las tucumanas. Okay. Porque tiene una explicación, representan a Jesús y a sus 12 apóstoles. Por eso son 13 repulgues. ¿Algo más quieren saber? Pregunten, que yo voy a Petete, al libro. Él comía empanada. A ver, listo, perfecto. Ahí está. Bueno, ¿estamos bien? Un poco en la heladera, sí. Ok, sí, un poco en la heladera. Eso se tiene que enfriar un poquito. ¿Lo probaron? ¿Lo probaste? Sí, lo probé. A ver si está bien de sazón y todo. Qué rico unas empanadas, Me divierte. En esta segunda ronda, Festival de Empanadas, vamos a ir al salón del restaurante. Seguramente los comensales están ansiosos por comer estas empanaditas. Y Gaby debe estar ahí hablando con ellos, a ver. ¿Voy o...? Y a veces las hago con Roquefort, Salvo que si está el Dana, porque no le gusta Roquefort. Y espinaca, porque cuando mis hijos eran chiquitos trataba de meterle verduras, viste que cuando son chicos tenés que ponerle la verdura. Sí. Y mi suegra cocinaba mucho con espinaca y bueno, aprendí con Buenísimo. Sí. Está muy rica, aparte la espinaca, la cebolla, todas las verduras. Sí, la cebolla de verdeo al final es clave. Sí. ¿Apio, puerro también? No, apio no le pongo. Puerro puede llegar a ser, pero apio como que no. Sí. El apio lo tengo más, como para las ensaladas o para la sopa. Sí, la sopa. Qué rico. Y la empanadita sí. Puede ser fritas o al horno. Claro, no sé cómo nos sorprenderán fritas o al horno. A mí me gustan las dos. A mí también. Sí. Me gusta. Yo frita nada más prefiero de carne. ¿Sí? Claro. Sí. Y vos pedís, de humita. Sí, obvio. Y dos fritas de jamón y queso y son ricas. Son ricas. Sí. Ese es el hito de mí. Sí. Eso, qué rica. Bueno. Ay, me encanta. Sí. Jamón y queso, rica. Pero bueno, cocineros, atención, quedan 4 minutos, 17 segundos. Los comensales están ansiosos por recibir estas empanadas. Robert, hacemos una recorrida por las cocinas a ver cómo venimos. Sí, hay que llegar a tiempo. Sí, acá venimos bien. Le hizo sacar la aceite porque están enfriando un poco el relleno en la heladera porque necesita, si no, se ablanda mucho la masa. Sí, la masa ya se está enfriando en la heladera. ¿Y le van a agregar un poquito de quesos al final acá o no? Llegó a rallar Emilio. Ok, un poquito más. ¿Qué queso están usando ustedes? Ah, tipo un gruyère, aunque no, ojo, esto es un queso tipo reggianito, un queso duro. ¿Le gusta la idea? Vamos, perfecto, me gusta. Acá como venimos, esperaría freír las empanadas. Yo
Para mí, uno de los secretos muy importantes, no sé si ustedes están de acuerdo o no, ustedes son los expertos, la empanada, dal momento que vamos a hacer un freno, guardamos la heladera que se vayan enfriando bien, así cuando la tiran el aceite no se rompe, no se parten y no se abren. Ok, vamos. Dale. Acá como venimos. Horrible. Porque es muy caliente. Está caliente. Okay. Esto van a ser la repulgue, la guarda en la heladera, se ya da tiempo, porque vamos a... ¡Karina! Sí, Robert, estoy acá con Gaby. Gaby, ¿cómo está? Buenas tardes. Necesito que venga Gaby a ver un poco nuestras empanadas. Ok, excelente. Ponemos un freno entonces. Cocineros, vamos a detener el reloj. Le pido a los seis que se vengan de este lado del pasaplatos. Así Gaby puede ir para allá. Ahora, ya. Vamos, chicos. Ponelas acá. Vamos. Ponelas acá. Todos acá. Dale. Vamos, chicos. Guarden toda la heladera si quieren, pero vamos, 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 que tenemos que ir al centro. Vamos, 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 vamos. 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 Dale, ponemos nosotros la heladera, chica. Vamos. Cocineros, por favor, al centro. Te agradezco muchísimo. Espere, espere, espere. Pasan todos juntos. Vamos, vamos, chicas. Vamos. Vamos. Ahí sí, ahora sí. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Acá estamos, Robert. Hola, hermoso. Cómo me gusta entrar a las cocinas, porque me hace acordar cuando uno era chico iba con el pan a mojar la salsa las famosas... que hacía la mamá. Ah, como unas carpetas. Sí, qué rico. Bueno, ¿qué hay por acá? Ok, contame. Vamos, relleno de choclo, te lo saco de la cuchara. Así. A ver qué tal. Después ellos decidieron agregarle un poco de queso, me vas a opinar, un queso duro. Queso, ok, perfecto. Humita. Indefectiblemente es humita, se siente la humita, le falta pimienta un poquito. Un poquito más de condimento, un poquito más de power, ¿no? Está todavía muy tranqui, es rico, pero necesita un poquito más de pimienta y cositas. Ok, voy a hacer algo, espera, quédate ahí, ¿eh? Sí, a ver. Porque tengo la sensación que el aceite esté muy caliente y no quiero que tampoco se vaya a quemar. El secreto, para bajar la temperatura, la papa, que esta vaya bajando la temperatura del aceite. Para bajar la temperatura hay que agarrar y ponerse una papa ahí adentro. Exacto, para evitar agregar más aceite y desperdiciarlo, ¿ok? Vamos. Perfecto, vamos. Bueno, cocineros, buen sabor, pero le falta un poquito de sazón, un poquito de intención, un power. Ahí está, que se van a ocupar en cuanto vuelvan. Vamos a la estación de cocina, ahí de Fede con Sandrita. A ver, Fede. Te dejaron para vos. Genial, muchas gracias. Sea quien sea, que Dios lo bendiga. Wow. A ver. Esto, imagínate, pollo, ¿no? No hace falta que te lo diga. Muy rico. Sí, ¿te parece? Parece que está por encima de la empanada de pollo. Es como un pollo muy exquisito. ¡Apa! Se siente que pollo. Este pollo se está divirtiendo con todos los ingredientes. ¡Ah, perfecto! Me encantó. Muy rico. Vamos, venite para acá. Vamos, la receta de la abuela de Fede. Venimos bien, ¿eh? Muy bien. A ver, en la última estación de las chicas, Belu. Vamos a ver. ¿Vale? Carne cortada, cuchillo. A ver. ¿Y? Está rico. Está rico. Un poquitito más de algo. Sí, y yo diría que un poquito más de ají molido, un poquito de un cumino, poquito. De algo para condimentarlo un poquito más, ¿no? No está mal, pero un toquecito de algo más la levanta. Sí, vamos, perfecto. Sí. Por favor, bueno, Gabriel. Me encantó. Placer. Bueno, venimos bien. Sí, divino. ¿Estás contento? ¿Te gustó lo que probaste? Sí, muy bien, ¿eh? Un poquito de algún condimento en alguna que otra preparación, pero bien. Todo es lo que tiene que ser. La receta del relleno de pollo... Es una receta de la abuela. Ojo, no, te digo, sí. La debería. Parece que no falla. Sé si ustedes dan después la receta o alguien la puede pasar, pero este pollo está extraordinario. No sé, habría que pedir autorización porque es de una abuela que no es la nuestra. No, y las abuelas no quieren. Claro, ¿no? ¿no? Son los secretos, no se comparten. No se dan los secretos. No se comparten. Bueno, no compartís todos tus secretos, cosa que nos encantaría. Hay que guardarse siempre pero tendríamos que estar unos cuantos días escuchando. No, lo vamos Gaby, tenés que volver a estar. Me voy a atender la... Mi bella gente. Mi bella gente. ¿Cómo te quiero, Gaby, cocinero? ¡Vamos! A volver a las cocinas. Vienen muy bien todos, pero hay que seguir trabajando. Hay que hacer los últimos toques de sabor y tienen que freír las empanadas, cocineros. Sí. El reloj está otra vez en marcha. Quedan 3 minutos. Vale. En 3 minutos tienen que armar las empanadas y freírlas. Y acá a mí me empieza a dar así como un poco de nervio, un poco de ansiedad. Espérate, lo traigo. Robert. Sí. ¿Querés ir por las dudas? Digo, a ver si las temperaturas del aceite están bien. Dale. Queda poquísimo tiempo. Dale, dale. ¿Cómo venimos? Bien, yo he aceite, está apagado este aceite, chico, ¿no? No, acá, listo, está.
Vamos, perfecto. Ahí puse la temperatura. Vamos, chicos. Hagan la repulgue rápido y empezamos a freír. Mira, yo voy a hacer. Venimos bien. Dale, que viene, viene el tiempo, Mira el tiempo y esto se juega en contra, ¿Cómo venimos acá? Friendo las empanadas. Muy bien. Tenela mezclada de manera que se vaya friendo en forma homogénea. Vamos con la aceite. La mezclamos. Movela, 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 que venimos bien. Muy linda repulgue. El dinosaurio viene bien. Una más, Andrita. Acá, ¿cómo venimos? Bien. ¿Hay 13 repulgues acá? María Limón. No los conté. No lo contaste. Tenela mezclada para hacer que se cocine bien. Sí. Venimos bastante bien. Lo que quiero hacer notar, me gustó que utilizaron el palote moderno para estirar la masa. Sí, más livianito que esto. Es cuando en la cocina no sabes qué hacer, esta es la forma para salir adelante. Me gusta la idea. Más livianito que el de madera. Dale. Acá venimos bien. Lo van a servir. A mí la empanada de pollo me gusta con limón porque me gusta que el limón le toque. Ok, perfecto. Me gusta. Como corresponde. Vení de este lado, por favor. Perfecto, mezclala bien, dale vuelta porque quiero una cocción homogénea. Es importante que el aceite vaya arriba también, que la empanada se vaya friendo tranquilas. Vamos, pero a que falta un minuto 26. ¿Y acá cómo venimos? Vamos, empezamos a cocinar. Sí, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues está toda rota, se va a abrir. Venga, chicos, por lo menos presente alguna. Ok, vale. Prepara a freírla ya, como sea, sea. Chicos, vamos, como sea, sea. Tenemos que freírla, tenemos que freírla, vamos. Vamos, si no, no llegamos. Por lo menos servir 3, 4, no importa. Tienen un minuto. En los platos. Uno de las empanadas y ahora va con los platos. Vamos que venimos. Perfecto, dale. Estoy preocupadísima, Robert. Quedan 57 segundos. Quedan todavía muchas empanadas por freír. Te pido que vayas del otro lado de los platos para ir organizando el despacho de las mesas. Atención, cocineros. Deben presentar 6 empanadas cada uno. Últimos 42 segundos. No. Emilio, Sofi, vamos, a la velocidad de la luz, porque no llega, no se termina de cocinar. Por favor, tienen que llegar las entregas al salón del restaurante. Fede, Sandra, ¿venimos bien? Sí. Ahí está, ellos más o menos llegan, ahí está. Las chicas, vale, Belén. Les quedan 22 segundos. En esta segunda ronda de cocina tenemos el Festival de las Empanadas y esperemos que así sea, un festival, todos contentos. Con todos los pedidos entregados, estoy dudando, arranca la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Todos un paso para atrás. Un desastre. Esto también están muy duros. Estoy sufriendo, ya les digo. Acá estamos bien, Sandra, Fede, llegaron bien. Sí. Está perfecto. Las chicas, ¿estamos bien ahí? Sí. ¿Llegaron? ¿Están las 6 empanadas? No, una. Una cada una. No está completo el pedido. No. O sea que bien no estamos. No. ¿Y acá qué pasó? Sofi, Emilio, ¿no hay nada para presentar? Sí, esto. ¿Estas están cocidas? No. No. No hay nada. Qué momento, ¿no, Roberto? Porque las empanadas, si no están cocidas, ¿se llevan al salón del restaurante o no se presentan? Absolutamente no. No tiene que salir de acá. No. No pueden salir de la cocina. ¿Para qué? Para tener un puntaje humillante y hacer que los comensales se quejen. No hay sentido. Exponerte a vos, exponer a Gaby frente a un cliente que va a decir, no, son incomibles, son crudas. Es mejor no servirlas. ¿Están crudas, Emilio? Entonces no se presentan. No, no, yo no quisiera que se presente porque es una falta de respeto, ¿no? Lo lamento en el alma, la verdad. Sé la entrega que tienen, lo que ponen en cada preparación, que no hayan llegado. Fede, San, les pido que acerquen la entrega de ustedes. A estos cocineros les tocó preparar 6 empanadas de pollo. Parece que el relleno que lo probó Gaby estaba espectacular. La receta de la abuela de Fede. Realizada la entrega, muchísimas gracias, Fede, Sandra. Se viene la entrega de las chicas. Incompleta, Roberto. De 6 empanadas, solo hay 3 para presentar. Ellas hicieron empanadas de carne cortada a cuchillo. Por favor, les pido que se acerquen, Emilio, Sofi. Bueno, la verdad que veníamos todos muy entusiasmados, muy contentos. Habíamos tenido una buena primera ronda de cocina, más allá de los distintos puntajes que recibieron las duplas. Y acá estamos complicados, ¿eh? La única dupla que va a presentar completo el pedido es la de Sandra y la de Fede, que también hay que ver cómo está, ¿no? Robert, ¿estás listo? Dale. Vamos a despachar la mesa número 1, incompleta, pero es lo que tenemos. Dale. Adelante. Mesa 1, por favor. Pollo.
carne un poco incompleta la mesa, lamentablemente. Muchas gracias. Ahí se van ahí con los platos para la mesa número uno. Vamos con la mesa número dos, Rorro. Vamos. Pollo. Copetín. Una. Falta un poco de dorado también, ¿eh? Vamos a esperar. Yo que soñaba con rescatar alguna empanada allá en el salón del restaurante, es algo que no me va a suceder. Vamos con el despacho de la mesa. Un plato solo para la mesa número tres. Empanada de pollo. Complicado esto. Muy complicado. Bueno, el despacho fue realizado, lo que teníamos, ¿no? Para despachar, lamentablemente es así. Ahí estábamos viendo, Roberto, que la mesa número 3 va a recibir solo un plato. Va a haber dos comensales que no van a comer. Nos queda otra. Nos queda otra. ¿En dónde estuvo la falla? ¿En el manejo de los tiempos? Y calculo un poco los manejos de los tiempos. Sí, quizás no se coordinaron bien ahí donde fallaron. En el cierre, quizás el relleno estaba un poco blando. Eso hizo que les cueste mucho cerrar la empanada para ponerla a freír. Es un poco la jugada. Y si uno en 18 segundos no se llega a hacer salsa blanca, dorar cebolla. Llegar se llega. Todos los desafíos que se les dan están probados. Eso tienen que tenerlo en cuenta porque si no, no se les daría. Y la masa la tenían preparada, había que estirarla. A veces lo importante es tener la habilidad para poder repartirse las tareas como corresponde y la velocidad para hacer todo lo que hay que hacer rápidamente para poder llegar. Es parte del desafío de la competencia. Los platos llegaron a la mesa número uno. A ver, ahí estamos viendo. Bueno, chicas, les quiero pedir disculpas porque para vos no hay. No tenemos nada. Y acá vos tenés una sola. ¿Y yo le puedo convidar? Yo tengo dos, ¿le puedo convidar a ella? Sí, sí, sí. Pero vos sos la que después va a evaluar, solo vos. Claro. Ella no. Ajá. No tiene nada, aire para comer. Oh. Así que mil disculpas. Empieza. No hay problema. Bueno, vamos a degustar. Bueno. Perdón. Gracias. Está bien, está bien. Por ejemplo, la presentación de... Gracias. Uy, esta bueno, está... Empiecen. Esto está... Bueno. Sí. Bueno. Gracias. Gracias. Yo no sé si comer con... Yo voy a cortar la mitad nada más, pero después voy a tirar... Tiene una pinta... Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda esto. Tiene una pinta... ¿Qué onda? Wow. ¿Rico eso? ¿Quieres que compartamos? Perdón. Bueno. Disculpas. Tranquila, no pasa nada. Vos tuviste suerte y vos. Perdón, Rosana y Miguel, pero bueno. ¿El relleno qué les pareció? ¿Tan bien o estuvo pobre? Sí. No, está muy salado y no me quiero adelantar, pero... ¿La masa? La masa. La masa está rica. Más o menos. Y el relleno ahí, como yo siento, no ha sido. Esa era la cocción de cebolla, ¿ok? Y la masa como gomosa. La masa está rica, pero... Bueno, estamos escuchando un poco los comentarios de los comensales. Nos vamos a encontrar con unos puntajes dificilísimos y ahí lo teníamos a Gaby pidiendo disculpas por todos los costados porque la verdad que está representando a todos los cocineros y a nosotros, Gaby, en este momento. La devolución de los comensales para estas empanadas, las que llegaron, la vamos a tener a la vuelta del corte. Vamos a ver con qué nos encontramos, a qué nos tenemos que enfrentar. Pero antes, tengo un consejito para darles. Vos sabés que mamá no para. Ella se mueve todo el día de acá para allá sin descanso y su agenda está siempre completa. Por eso, te presentamos la licuadora Smart Life Mix and Go, inspirada en mamás que nunca paran. En el mes de mamá, smarteala, inspirate vos también. Smart Life, enciende emociones. Gracias, Fer. En Casa del Audio ya sabés qué quiere mamá. Hasta 35% de descuento. 6 cuotas sin interés. Envío en 24 horas y sorteos. Todos los días en TV, celulares y auriculares. Sí, Cari, entren ya en casadelaudio.com y regálale de todo a mamá. Mirá.
En Casa del Audio ya sabes qué quiere mamá. Hasta 35% de descuento, 6 cuotas sin interés y envío gratis. Aprovechá sorteos todos los días en celulares, TVs y auriculares para regalarle de todo. Entrá en casadelaudio.com. En Pasaplatos, el restaurante. Estoy acá con Gaby. Gaby, que te escuché pedir disculpas por doquier con todos los comensales que estoy viendo las caritas. Ay, hay una carita ahí con un enojo, ¿no? Bueno, porque por supuesto hay algunas entregas que no llegaron, hay algunas que llegaron incompletas y las que llegaron no sé cómo están. Pero nos vamos a enterar enseguida. Hay que dar la cara. Tuvimos una primera ronda de cocina en el día de hoy. Hoy era un día especial, pizzas y empanadas. La primera ronda, toda de pizzas, con distintos sabores. Muy buenas presentaciones, sí. Muy buenos puntajes. Bien. Y esta era la ronda de empanadas. Y parece que se complicó todo en la cocina. De parte mía, como dijo Gaby, y de todos los cocineros, mil disculpas para todos. ¿Cómo es tu nombre que te tapa ese pelazo larguísimo que tenés? Aldana. Aldana, ¿vos qué habías pedido? Yo había pedido una empanada de humita, a lo cual no llegó. Tipo, no tengo mi plato y no pude degustarlo. Te noto, sí, molesta, con razón. Es entendible, te pido disculpas. Los cocineros que hicieron las empanadas de humita no llegaron a presentar ninguna. Ninguna. Había algunas que estaban poco crudas, entonces se decidió, y Roberto también muy acertadamente decidió que ni lleguen acá, porque es mejor no presentar una empanada cruda que presentar una empanada, por respeto a todos ustedes. Por supuesto que el puntaje para estas empanadas de humita de tu parte es cero, no hay, porque no hay nada. Llegaste, ¿vos qué pediste, Silvana? De pollo. De pollo. Llegaron las dos. Las dos. Mm. ¿Le diste de probar a ella algo o no? ¿Ella no picoteó nada de ningún lado? No. No, ellas dijeron lo que llegó, lo guardamos para nosotros. No lo compartimos. No, estaba tan enojada que se puso inapetente. Claro. No quiso, se te cerró el estómago. A mí me hubiera pasado lo mismo, te digo. No, de gustar. Está perfecto, claro. Está muy bien. Me decía Silvana de las empanadas de pollo, llegaron las dos. Las dos. ¿Cómo estaban? Y yo la noté un poco aceitosa, la masa, como medio la fritura. Cruda, la fritura y la masa. Y el relleno como ácido. ¿Como ácido? Sí, como una especie de no sé si le habrán puesto pero como si hubiera tenido limón en el relleno. Como, sí. Algo ácido, pero que ácido. No te gustó, ¿no? Que sentiste que le aportó algo que sumaba. No, no, al contrario. No. Al y lo que, contrario. Lo que decís de la textura de la masa, que estaba como muy aceitosa y que no estaba del todo cocida. Sí, como gomosa. Eso puede ser por la temperatura del aceite, me animo a decir. Tal vez si la temperatura del aceite no es la correcta, entonces la masa absorbe mucho aceite, pero no se termina de cocinar. Sí, es probable, eso es lo que pasa. Me dice Roberto, por la cucaracha, que no le pusieron limón al relleno. Ah. ¿Eso ácido que vos sentís? Por la cebolla, ¿será? No. La verdad que no sé, puede estaba ser. Estaba muy bien el relleno. Puede ser. Él pasó y probó el relleno y le pareció que estaba muy bien. Sí. No sé esto. No, a mí no. Pero bueno, no lo vamos a poder descifrar. El cliente siempre tiene razón. Porque pero si ella lo sintió es porque está ahí. Seguro. Su paladar lo percibió. Sí. El tema es que me encantaría poder especificar que pensaba que era que habían hecho, por ejemplo, con una salsa de tomate. Sí. Y que puede ser tomate, pero no veo que no tiene que tiene de tomate. No. Por tenía eso. Pimentón. Para mí que fue que le agregaron limón, capaz de más. Bueno, la verdad es que me dicen que el relleno limón no tiene. No tiene. Vamos a ver después en el paladar de los otros comensales que también, porque son las empanadas que sí llegaron, estas de pollo, a ver qué percepción tienen. Claro. Por supuesto que vos tu puntaje es desde tu percepción. Sí. Es lo que vos, exactamente, qué es lo que importa. Estoy acostumbrada a comer otro. De 0 a 5 estrellas, ¿cuánto le ponemos a estas empanadas de pollo? 3. 3 estrellas. 3 estrellas. Es un puntaje correcto. Es algo. Es un aprobado, como decimos siempre. Y a vos, Ángeles. Y a mí me llegó. Vos pediste la empanada cortada a cuchillo. Cortada a cuchillo, que me encanta. Llegó el plato incompleto porque eran dos empanadas por plato y te llegó solo una. Una sola. ¿Esa que llegó, cómo estaba? Estaba muy mal el repulgue. O sea, estaba abierta. Estaba abierta. Uh-huh. La masa estaba rica. Sí, la estaba cocción cocida. Estaba bien. Bien. La carne tierna, pero muy salada. El relleno muy salado. Muy salado, sin otro condimento. No le sentí no pude percibir otro condimento. Claro, bueno, porque la sal, si está en exceso, tapa todo.
Totalmente. Yo la había notado desabrida, pero por ahí le pusieron mucha sal. Quizás. Claro, por ahí en el apuro. Para tapar lo desabrido, seguro, puede pasar. El tema es que cuando te pasas de sal no tenés manera de corregir. No hay, claro, no se puede volver. Sal. Capaz que hasta ellas lo notaron, las cocineras, sí, pero ya si estaba la sal puesta ya no tenés tiempo para corregir eso. Seguro, sí, sí. De 0 a 5 estrellas, teniendo en cuenta todo lo que me decís, de la sal, de que estaba abierto el repulgue y de que llegó la mitad de la entrega, ¿cuánto le ponemos a Le voy a poner un 2. 2 estrellas para la por la masa y la cocción, pero bueno. Por la masa y la cocción, pero teniendo en cuenta, por supuesto, tiene toda la razón del mundo, llegó una sola empanada en vez de 2. Les vuelvo a pedir disculpas. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Están muy bien acompañadas por Gaby, habrán disfrutado de la compañía y de la charla. Él es un conversador. No las mimé. Pero día de bochazo, Y bueno. Bochazo. Ay, Dios, qué difícil. Bueno, gracias. Gracias, Cari. Voy a ver con qué me encuentro por allá. Dale, ojalá tengamos suerte. A ver, a ver. Ay, acá llegaron, todos comieron algo. ¿No es cierto? Engañaron el estómago. Eso ya es una buena noticia. Tomás tu nombre, Meli y Carmen. ¿Cómo estás? Ay, qué ojos lindos. Bien, Carmencita, bien. ¿Y vos? Igualmente, mi amor. Es un sojazo, ¿eh? Ay, gracias. Bueno, acá tenemos 2 de ustedes que pidieron las empanadas de carne cortada a cuchillo y vos pediste las de pollo. Sí, excelente. Si hubieras pedido la dumita, no hubieras comido. No. Así que pediste bien. Sí. Excelente, ¿sí te gustó? Sí, muy bien. La verdad que muy bien. Les puse un poquito de limón, impecable. Excelente. ¿Qué sentiste del relleno? ¿Sentiste cierta acidez o vos no sentiste? No. La verdad que lo sentí bien, estaba suavecito, rico. Sí. Y nada, aparte combinado con limón, excelente. Y después la masa también. Y la masa bien, estaba cocida, no la sentiste aceitosa, nada por el estilo. Por suerte. De hecho, vos le agregaste casi todo el limoncito que tenías. Sí. Bueno, porque eso va en gusto. Sí, la iba cortando, comiendo. Claro, y le vas poniendo. Exactamente. ¿Vos le ponés? No, le pongo con el jugo nomás de adentro. No, pero porque no probaste. Mira, encontramos algo que todavía no probaste, Gabriel, Ojo eso. Hoy se viene el limonazo. Esta noche el limonazo. De 0 a 5 estrellas, Tommy, ¿cuánto le ponemos? 5. 5 estrellas. Ay, pero mira cómo se viene el todo. Aplaudamos, aplaudamos. Gracias, Dios. Nos tenemos que como al Papa. Sí. Cuando aparece la posibilidad de un aplauso, hay que aprovecharlo, hay que festejar. Yo venía muy todo chocado. Sí, se te nota. Bueno, chicas, ustedes recibieron las empanadas de carne, la mitad de la entrega, porque recibieron una cada una. Meli, ¿qué te pareció? A mí, de lo que pude probar, no me gustó, porque la masa estaba cruda. Sí. Y el relleno estaba muy ácido. ¿Ácido? Estaba ácido. Por más que esté cocinado, estaba muy ácido. Sí. O sea, estaba feo. Sí. No salado para vos, no estaba salado el relleno, sino que estaba ácido. Estaba muy ácido. Bueno. Y es un plato que está incompleto. Claro, también. De 0 a 5 estrellas, Meli, ¿cuánto le ponemos teniendo en cuenta todo esto que me estás describiendo? Solo porque estaba cocinada la carne, le doy un 1, una estrella. ¿Una estrella? Sí. Porque estaba cocida la carne. Nunca escuché 0 mucho. Uno, que no sé si pasó alguna vez. No, yo no creo. Creo que es la primera vez. Nunca escuché un 1, ¿bueno? Bueno. Está bien, está perfecto. Una estrella le pone Meli a esta entrega de las empanadas de carne cortada a cuchillo. Carmencita, vos también comiste empanada de carne cortada a cuchillo. Sí. En realidad comiste el relleno porque veo que la masa está ahí. Mira, comí el relleno nada más porque está cruda la masa. Sí. El relleno me gustó mucho. Permiso, Sí, sí. Porque esto ya no lo vas a comer. Quiero que vean, a mí me gusta mostrarle para que vean que los comensales, lo que dicen es lo que es, La masa se nota que está cruda, la vemos ahí adentro, Miren. No llegó a cocinar. Claro. Y claro, una masa que no está bien cocida es incomible. No. Es incomible. Y de sabor, la carne, ¿cómo la sentiste? ¿Estaba salada para vos? ¿Estaba ácida? No, no estaba salada. Me gustó, me gusta mucho el recado. Solamente no me gustó la parte de la masa. La masa, la masa que es una parte prácticamente protagonista junto con el relleno de una empanada. El relleno estaba bien. De 0 a 5 estrellas, teniendo en cuenta que llegó la mitad de la entrega. Ah, sí, eso también, me llegó una sola empanada nada más. Porque tenían que hacer, cada dupla de cocineros en el día de hoy, trabajaron en duplas, tenían que hacer 2 empanadas por plato. Hicieron 3 en total, por ende a cada uno le llegó una empanada. ¿Cuánto le ponemos, Carmencita? 2. 2 estrellas recibe de parte de Carmen esta empanada de carne cortada a cuchillo.
que evidentemente, por lo que van diciendo los comensales, lo pudimos ver recién, está medio crudito. Yo creo que hay que cerrar la cocina para que la gente no avance sobre la cocina. ¿Puedes decir que no entren hasta allá? Por favor, que la, no, que buscar a los cocineros. Que no lo van a cierre hacer la cocina. Pero mirá los divinos que son todos. Jamás harían algo así. Gracias por haber venido, por haber reservado por la mesa, por habernos acompañado. No, yo disfruto de tenerlos acá. Lamento enormemente que no igualmente, coman rico, Karina, porque es parte del desafío. Hermosa. Ay, gracias, mi amor. Bueno, y acá tenemos a Migue, a Rosana y tu nombre, Darwin. ¿Cómo están? Rosana y Migue. Nada. Sin nada. Absolutamente nada. Nada. Comieron mucho pancito con manteca y aceituna, ¿no? Sí. Un pancito con manteca. Perdón. Pancito con manteca. Es lo único que probamos, sinceramente. Yo estaba esperando degustar esta empanada Humita. Porque claro, los dos, ustedes dos tenían empanada Humita. Claro, empanada Humita. Que son de las que no llegó ninguna. No llegó ninguna. Absolutamente ninguna. ¿Qué sentiste, Migue, cuando empiezan a llegar los platos y te dicen tu plato no está, las empanadas no salieron? ¿Qué sensación tuviste? Decepción. Decepción. Decepción absoluta. La verdad, yo estaba esperando poder probar esta empanada Humita y ni siquiera me llegó el plato. Y el plato. Sí. Sí. Y sí, es así. A vos te pasó lo mismo, Rosana. Sí, hicimos terrible viaje. Bueno, pero estuvieron compartiendo un rato con Gaby. ¿O no? Yo pagaría para compartir un rato con Gaby. Pobre gente. Él es de Venezuela. ¿Sos venezolano? Ay, qué lindo. ¿Y ustedes que dicen que viajaron un montón de dónde? Sí, de Quilmes. De Quilmes, un viajazo. Sí, es un viaje. Muertos de hambre. Espera, con hambre. Pongámonos de acuerdo, porque yo estoy tratando de que se sientan a gusto más allá de no haber comido y vos pinchás ahí, viste, como que metés más leña al fuego, como que fácil no me hace nada, ¿o no? Mira, yo siempre estoy del lado del cliente porque es el que te paga el sueldo. Claro. Que la gente... A vos no te van a pagar el sueldo, ¿eh? Así que no digas nada. Bueno, acá tenemos dos comensales que, por supuesto, cada uno de ellos, cero, para no hubo entrega. Cero. Ese plato, cero estrellas en esta ronda. Y vos, mi venezolano, comiste de pollo, tuviste suerte. Pediste bien, elegiste bien. De lo que quedaba para ustedes, vos elegiste el pollo. Pollo. ¿Qué te pareció? Y estuvo muy buena el relleno, pero la masa estuvo gruesa. Gruesa. ¿Gruesa pero cocida o gruesa pero cruda? No. Ni tan cocida. Ni muy ni tan tan. Ahí estaba. Y el relleno bien sabroso. El relleno estuvo muy bueno. Igual yo también le sentí ácido. Algo ácido. ¿Ves? Acá, mira. ¿Ves? No sé si es que lo decoraron con limón o algo, pero se le sentía el limón. De 0 a 5 estrellas, Darwin, ¿cuánto le ponemos a estas empanadas de pollo? 3. 3 estrellas. Bueno, y ahora agárrense, porque los puntajes de esta segunda ronda son tétricos, terribles. Atención, en la ronda número 2, por supuesto, Emilia y Sofía, que encargado de presentar las empanadas de Humita, que no lograron presentar ni una, tienen 0 estrellas. Fede y Sandra presentaron las empanadas de pollo. Ellos hicieron la entrega completa y consiguieron, aún así, solo 11 estrellas. Belén y Valeria hicieron las empanadas de carne. Entregaron los platos incompletos, tienen 5 estrellas. Y vamos a ver cómo queda el acumulado. Atención. El total, después de las dos rondas de cocina, para Emilio y para Sofía, es de 12 estrellas. El total para Fede y para Sandra es de 20 estrellas. Y el total para Belén y para Valeria es de 19 estrellas. Por lo tanto, Emilio y Sofía están en zona de riesgo. Trabajan en la última ronda y uno de ellos hoy va a quedar nominado para la próxima gala de eliminación. Roberto, toda esa situación en este momento está en tus manos. Ok, cocinero, estoy triste. ¿Sabe por qué estoy triste? Porque estamos hablando de empanadas. Estamos hablando que ustedes crecieron y comieron empanada toda su vida. Son argentinos y supuestamente tenía que ser el plato fuerte de ustedes. Algo que tenían que sacarlo de taquito y verdad, me decepcionó, pero quiero preguntar a Sofía o Emilio, ¿qué pasó? Siento que llegamos por ahí mal con la salsa blanca, la empezamos tarde, que necesitaba más tiempo al ser algo tan caliente y nada, no sé, la masa nos volvía, desorganización, imagino.
Imagino que esto fue lo que le jugó en contra, evidentemente. Sí, quizá la salsa blanca era un poco blanda, había que hacerla un poquito más dura, más espesa, de manera que el regino resulte un poco más duro. Y lamentablemente, te juro, no sé cómo puede ser que hayan logrado una pizza que es un producto italiano nacional y hayan fallado en las empanadas, que lo de ustedes, que comieron todos los días. Hasta yo al final podría ser buenas empanadas. Emilio, ¿vos qué opinas? Todo mal. ¿Todo mal? No es suficiente. Quiero saber mucho más. No, no, por ahí no coordinamos los tiempos. No se coordinaron los tiempos. O sea, estuvieron descoordinados en lo que era grupo, digamos, pareja en este caso. Sí, yo por ahí tardé más en la salsa blanca, pero bueno, nada, no quiero... ¿Verdad que lo siento muchísimo? Sí. Porque fue... No, aparte, fue el producto quedó rico. Sí, el relleno estaba riquísimo. Eso es lo peor de todo. Sí. Y más lo caso. No, no se van a enterar igual. No, está bien, pero quedó bien. Lástima. Bueno, cocineros, a todos difícil esta ronda. Vale, Belén, Fede, Sandra, siguen en carrera. Se quedan a trabajar Sofi y Emilio. No voy a agregar nada al respecto porque sé que los primeros que se sienten mal son ustedes. Así que los despedimos a ustedes cuatro con este aplauso. A practicar, sobre todo la velocidad, el ponerse de acuerdo con el compañero. Sofi y Emilio, le pido que se ubiquen en sus estaciones de cocina. Cada uno en la suya, porque van a tener que trabajar ahora y tienen que darlo todo. Uno de ustedes hoy va a quedar nominado para la próxima jornada de eliminación. Y en esta oportunidad van a realizar una preparación decidida por Roberto. Robert, ¿qué es lo que tienen que preparar? Bien, hoy van a preparar zabaione, o zabayón, como es mejor pronunciado. Zambayones para nosotros. No, el zabaione porque es originario de Italia, la mente está bien. Piemonte, y esta preparación que me hace acordar muchísimo a mi mamá. Porque cuando era chico me batía la yema de huevo con azúcar antes de ir a la escuela, y ahí es donde empezó a familiarizar con lo que es zabayón. Les explico un ratito cómo se hace. Decirles qué es lo que tienen que preparar. Cuatro. ¿Qué es este zambayón? Ok, perfecto. Utilicen la cáscara del huevo, la media cáscara, como medida. Okay. Cuatro yemas de huevos, cuatro media cáscara de azúcar y ocho cáscara de líquido. Mitad de marsala y mitad de vino blanco. Baten bien y cocinan a bañomaría. El topping abajo puede ser frutilla o arándano, como usted quieren, o chocolate. Me gustaría que haga algo interesante abajo porque después se pueda mezclar con el zambayón. ¿Está claro? Tienen que enfrentarse al desafío de preparar un postre que tiene que salir bien. Cocineros, van a tener 18 minutos para elaborar esta preparación. Terminado el tiempo, un paso para atrás y nadie toca absolutamente nada más. Tienen que presentar un solo postre cada uno de ustedes y la decisión después la tendrá Roberto sobre el final del programa. ¿Están listos? Mucha suerte para los dos a darlo todo, el primer día en esta situación para Emilio. Vamos, arrancamos, Roberto, ¿listo? Vamos, arrancamos. Ahí está, a cocinar. Hijo, 4, 4, 8. 4 yema, 4 azúcar, 8 marsala, vino. Pero la puta madre. Sí, sí. Ahí está Roberto, ya está ingresando a la cocina para explicar un poquito más sobre esta preparación para que los cocineros puedan hacer un gran trabajo. Nos vamos a ir a un corte y después a la vuelta tendremos la definición del día de hoy. Pero antes, te voy a dar un consejito. Mira lo que tengo. Te duele la cabeza, estás en un día agotador y todavía te quedan muchas cosas por hacer. Elegí ResaKit y elegí sentirte bien. ResaKit te resaca el dolor de cabeza. ResaKit te resaca el malestar. ResaKit te resaca adelante. Elegí ResaKit, elegí sentirte bien. Mirá. ¿Una salida con amigos? ¿Un after después del trabajo? ¿Una fiesta del finde? ResaKit te resaca el dolor de cabeza y el malestar. ResaKit te resaca adelante. ResaKit y elegí sentirte bien. Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 61.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Mirá. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Seguimos en...
en Pasaplatos, el restaurante. Son dos los cocineros que están en zona de riesgo. Uno de ellos hoy quedará nominado para el próximo día de eliminación. Está Sofi, está Emilio. Están frente a un gran desafío porque tienen que presentar postres. Un postre que propuso Roberto, un zamballón con topping a elección, ¿cierto? Sí, a elección, como ella quiere. ¿Por qué elegiste zamballón? Porque mi mamá justamente me preparaba cuando era chiquitito, 7, 8 años, antes de ir a la escuela, con una cuchara batía la yema de huevo y le agregaba azúcar y me servía estos zamballones antes de ir a la escuela. Y hablando de la competencia de los cocineros, ¿cuál es la dificultad de hacer un zamballón y que salga bien? Que esté bien montado, que esté consistente, que no sea muy dulce, que tenga el toque de licor y que me haga cortar mamá. Que la yema no se cocine, no se coagule. No, claro, que eso hago, porque mal, se forman ¿no? grumos. Pero esto es la cocción a baño María, es un importante detalle. El baño María, ¿qué es? Que el agua no toque el bol de acero, ma el vapor vaya calentando el bol. Así no se coagula luego. Bueno, y tienen el desafío agregado ahora que tiene que recordarte al postre que hacía la mamá. Exactamente, ¿eh? Exactamente. Bueno, ¿por qué no te haces una recorrida por las cocinas? Dale. A ver cómo vienen. Voy a ver si veo mamá. Dale. Ok, vamos. Me parece bien con el zamballón. Yo lo sacaría a un costado y empezaría a preparar la copa, que falta poco, ¿ok? Lo veo bien. Existe una frutilla con arándano, me gustó muchísimo. Decorámoslo bien y haceme viajar en Italia en el año, no se puede decir, ¿ok? Acá, ¿cómo venimos? Y espero que le guste. ¿Y esto chocolate? No, me parece que menos es más. Le puse rallado. Sí. Y me... ¿Y pusiste alguna fruta dentro? Tiene frutilla caramelizada con acheto. Con acheto balsámico. El arándano está solo ahí, fresco. Me gusta el contraste de algo fresco con la que está ahí. Y nueces picaditas. Bien. Y en el medio también hay nueces picadas con chocolate rallado. Ah, una bomba. Tiempo esta. Me encantó. No, me encantó. Ya tiene ganas de degustar, pero... Roberto. Cocineros, atención, porque queda 1 minuto 10 segundos. Dale. Sofi parece que ya tiene todo listo. Emilio todavía no. Tiene que servir a armar este postre. Robert, voy. Tenés que ir al salón del restaurante porque los postres van a llegar allá. Dale. Para que vos hagas la degustación y después tomes una decisión respecto de los cocineros. Dale, dale, me voy. Te vemos ahí en un dale. Momento entonces. Carlos, pero... Emilio, quedan 50 segundos. ¿Estás bien? ¿Venís bien? No. Estoy como loco. ¿En dónde estás complicado? No. ¿Pudiste montar bien el zamballón? ¿Está bien preparado? Ok. Sofi ya está lista y a vos todavía te queda armar la presentación y no, poner no los toppings, que tampoco tiene que ser cualquier cosa. Este agua está hirviendo, lo voy a correr. ¿Eh? ¿Te complican los postres, Emilio, en general? Más o menos. Más o menos. Bueno, hay que saber hacer un poco de todo. Vamos, vamos, que se puede. 20 segundos. Vos estás listísima. Presentado y todo, Cari. Bueno, y Robert pasó por acá, le contaste todo lo que tiene tu copa y dijo, esto es una bomba. Interesar parece que le interesó. Vamos a ver después cómo sabe. Esperemos que en la sea. Degustación. No digo como la de la madre. Emilio, pero... te queda nada. 6 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, Emilio. Un pasito para atrás. Emilio, no tocamos más. Un pasito para atrás. El trabajo está realizado. Le vamos a pedir a Nay, nuestra productora gastronómica, que se acerque. Gracias, Nay. A buscar estas copas. Se ven lindas, la verdad. Tentadoras, dan ganas de comer. Y se las va a acercar a Roberto. Roberto, que ya está en el salón del restaurante esperando para degustar estos postres, porque es quien hoy va a tomar la determinación sobre qué cocinero queda nominado para el próximo día de eliminación. Sofi, te pido que te acerques. Emilio, ¿te venís para acá? Pase, Sofi. Sofi, trabajaste volando rapidísimo, porque todavía quedaba, no sé, 50 segundos y vos ya tenías el postre listo. Los postres es más mi fuerte, sinceramente. ¿Sos más de lo dulce? Sí, sí. ¿Sos pastelera? Soy ¿Estudiaste? Pastelera. Estudié cocina, pero tengo yo un emprendimiento de pastelería. Ah, hago pastelería. Okay, casera, ¿no? O sea, pero bueno. Como que de alguna manera tuviste suerte con esta elección que Roberto hizo de la preparación que tenía. No hago zamballón, pero hago pastelería. ¿Es la primera vez que hiciste zamballón? Sí. ¡Apa! Vamos a ver cómo salió, ¿eh? Esperemos. Porque a lo mejor lo podés meter ahí en tu emprendimiento. Emilio, decías, no es tu fuerte. No. El dulce no es tu fuerte. ¿No te llama la atención? ¿Nunca te interesó aprender? Sí, pero no nunca me puse de lleno a la pastelería ni a lo que es postre y todo eso. Bueno, acá en esta competencia los cocineros tienen que poder desenvolverse en todas las áreas. Ahí estamos viendo. Miren las caras de Robert. Pongan atención a eso, a las primeras impresiones. Ya tiene las dos copas delante suyo. Robert, ¿cómo ves eso? Aquí lo veo muy lindo, veo un chocolate con arándano, frutilla, arriba un zamballón con un pequeño dibujo bastante interesante. Y acá veo una copa con una fruta oculta,
terminado con nueces, arándano, frutilla y dos hojitas de menta. Los dos se ven hermosos. ¿Sabe qué, Karina? Me voy a sacar los anteojos para poder viajar, ¿ok? Si yo tengo que mirarlo un poco, sí, la tendencia es que quizá lo con la frutillita y el arándano me gusta un poquito más porque acá veo que la frutilla y el arándano lo mezcló con chocolate. Eso hay mucho contraste de sabor, pero hay que probarlo. Voy probando. Gaby me está mirando. Qué delicia. Muy bueno. Quizá había que cocinarlo un poquito menos porque el huevo empezó a coagular. No es muy terciopelado, se siente como el huevo que está empezando a tomar un poco de consistencia. Muy bien de licor, muy bien de azúcar. Me gusta esta frutillita dentro que está caramelizada, se siente el toque de balsámico, combina perfectamente con la nuez. Esto es un detalle que quizá habría prestado un poquito más de atención. Voy con el otro. Otra consistencia, es un poquito más cremoso, se siente el alcohol, se siente la fruta, pero lamentablemente, si tengo que ser sincero, este trabajo que hicieron con el arándano y la frutilla de caramelizarla, se neutraliza con el chocolate. Yo siento una frutilla que tiene mucho gusto a chocolate, pero a diferencia de estos sabayón, lo siento mucho más cremoso, mucho más fluido, menos licoroso y quizá menos invasivo del punto de vista del sabayón. Después habrá que evaluar los contrastes de la fruta, del chocolate, todo eso. Adelante, cocineros, por favor. Bueno, Robert, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿lograste viajar a Italia a ese recuerdo que te genera la mamá? ¿Puedo decir la verdad? Sí, la verdad, quiero. Poco. 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 ¿Estuvo complicado? Y no, no solo por eso, es que efectivamente los sabores de la mamá son irrepetibles. Totalmente. So, cuando vos apuntás algo que te haga acordar, sí, hay un leve recuerdo, ¿no? Pero hay algunas cosas que quizá la mamá, que era algo muy sencillo que hacía todos los días, lo hacía con algo que quizá ellos no pusieron, el amor para el hijo. Y esto hizo que el sabor del sabayón tenía otro sabor. Y sí, eso, el amor de la mamá se siente. Exacto. Como el amor de la abuela, ¿no? La preparación, por eso no. Viajamos tanto, ¿no? A nuestras infancias, a nuestras experiencias. Robert, te pido que brevemente le des una devolución a cada uno de los cocineros frente al postre con el que te encontraste. Esto es tuyo, ¿no? Sí, chef. Perfecto. Te cuento. Me gustó el contraste de la frutilla con el balsámico, el azúcar, que le dan el toque de ácido y al mismo tiempo de dulce con el balsámico. Me gustó el sabayón. Me gustó la consistencia, nonostante se pasó un poquito y empezó a coagularse un poco, porque lamentablemente cuando tome mucho calor empieza a coagularme. Pero el sabor es muy cremoso, lindo, y yo lo comería todo. Mi mujer lo comería todo, esto sabayón, te garantizo que sí. Esto, me gustó la consistencia del sabayón. Vi que lo batiste por mucho tiempo, lo cocinaste bien, lo montaste, lo hiciste más espumoso. Quizá yo habría evitado de mezclar los frutos rojos y la frutilla con el chocolate, porque al final siento solo el sabor a chocolate. Bueno, ambas entregas tienen sus pros y sus errores, o las cosas que vos encontraste como falencia, Robert. Sí. Tenés que tomar una decisión. La decisión que tomes va a implicar que uno de los dos cocineros, sea Sofi o sea Emilio, quede nominado para el próximo día de eliminación. Nosotros hablábamos un poquito, no sé, Robert, si vos estabas enterado, pero bueno, Sofi me contaba que ella, su fuerte es la pastelería, tiene un emprendimiento de pastelería, y Emilio parece que no está muy amigo de la pastelería y de lo dulce. ¿No, Emilio? Sí, no. Un desafío importante para vos que te toque hacer este sambayón. Nunca lo había hecho. Nunca lo había hecho. Bueno, Sofi tampoco había hecho nunca, ¿eh? Sambayón. Hizo otras cosas dulces, pero sambayón no.
Le pusieron todo, le pusieron ganas, le pusieron amor, le pusieron había entrega. Presión con lo de la madre, porque uno dice, uno quiere justamente, pero es verdad, el sabor de la madre nunca... Es irreemplazable. Claro, hay un... Pero te puede acercar, te puede como hacer viajar un poquito. Un poquito. A esos recuerdos. Que esté rico, que lo disfrute. Bueno, dijo que lo comería absolutamente todo el postre. Robert. Sí. ¿Tenés la decisión tomada? Tengo la decisión tomada. El cocinero o cocinera que hoy queda nominado para el próximo día de eliminación, Robert, es... Bien, Emilio. Emilio, estás nominado. Todo muy intenso, todo muy fuerte, porque fuiste contratado en la primera gala de contratación que vivimos y pasaste por todas las instancias y llegaste a estar nominado. Vas a tener que venir a la jornada de eliminación y darlo todo para lograr permanecer en la competencia y no quedar despedido del restaurante. Así que, nada, amigarse con los sabores, a practicar un poco. ¡Sofi! ¡Felicitaciones porque seguís en carrera! ¿Eh? Después de un día bastante... complicadito, gracias, sobre todo en la segunda ronda de Cocina de las Duples, donde las empanadas salieron bastante complicadas. Las que salieron. Robert, un placer como siempre. Gaby, también, mi cielo. Atención, quiero agradecer especialmente a Tomaso por las pizzas y empanadas que disfrutamos. Seguilos en @TomasoPizzasOK. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Siempre nos encontramos mañana. Mañana no se pierdan el programa, porque se viene un día... espectacular. Ya mañana les vamos a contar. Yo les recomiendo que no se lo pierdan. Tengan una hermosa tarde. Besos. Chau, chau.